80 diputados de la Asamblea Nacional votan a favor de la destitución de su cargo como diputada del PLC a María Fernanda Flores de Alemán, a petición de la presidenta del partido, María Aide Osuna. La Mesa Nacional de Gestión de Riesgo advierte sobre la necesidad de brindar asistencia alimentaria en zonas del norte del país tras la pérdida de más del 80% de la cosecha de postrera. La Organización Panamericana de la Salud manifestó que la vigilancia epidemiológica en Nicaragua, Honduras y Guatemala disminuyó considerablemente en la detección de nuevos casos de COVID-19 antes y después del paso de los huracanes Eta e Iota en la región. La OPS agrega además que la aglomeración de personas en refugios ha dado pauta al aumento de riesgo de contagio del COVID-19. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que ya dispone de todas las pruebas que demostrarían el supuesto fraude electoral de los pasados comicios presidenciales del 3 de noviembre en ese país, por lo que ha pedido a un grupo de senadores republicanos en un acto celebrado en Pensilvania su apoyo para darle vuelta a las elecciones. El deslizamiento del Córdoba frente al dólar tiene sus aspectos positivos porque el Córdoba se devaluará más lento frente al dólar, que se ve previo al aumento que reciben los jubilados, según explica Michael Marenco, economista y exfuncionario del Banco Central de Nicaragua. A juicio del exdiplomático Roger Guevara Mena, a la oposición nicaragüense se le acortan los tiempos para que se unan y con un escenario como el presente ganará las elecciones del 2021 el presidente Daniel Ortega. Cambistas capitalinos aseguran que la reducción del 3 al 2% en la tasa de deslizamiento respecto al dólar no afectará la compra-venta de esta divisa que ellos realizan en la calle. Pobladores de Bilwin, Puerto Cabezas, afectados por los huracanes Iota y Eta, ubican tranques a la entrada del poblado de esta ciudad en protesta por irregularidades en la entrega del denominado plan techo que el gobierno ha enviado a esa zona. Superando obstáculos, un joven de 25 años sale con su bebé en un cochecito a vender palomitas por las calles de algunos barrios de Managua y poder llevar el sustento a su hogar. 61.278.558 personas se han contagiado de coronavirus en el mundo. De ellas, 1.436.809 han fallecido y 42.268.798 se han recuperado. Permanecen con el virus activo en todo el planeta 17.472.810 personas. Hola, ¿qué tal? Sean todos y todas bienvenidos a esta nueva edición de Acción 10 en la mañana. Ya estamos a 27 de noviembre del año 2020 con ustedes Jocelyn Medrano, Willy Narváez, Michelle Polanco, Odilio Vargas, junto a todo el equipo que hacemos posible esta edición, siempre pidiéndole a Dios su auxilio, su protección y sobre todo su misericordia. Muchachos, muy buenos días. Ya el último viernes del mes de noviembre del año 2020. Buenos días también a las personas que nos sintonizan a través de nuestras redes sociales. Willy Narváez da inicio con nuestras informaciones. Adelante, Willy. Con el respaldo de 80 votos, la representante legal del PLC, María Aide Osuna, logró hacer efectiva su solicitud de suprimir la inmunidad y el estatus de diputada a María Fernanda Flores de Alemán, a quien acusa de prácticas antidemocráticas que atentan contra ese partido. Veamos el reporte de Michelle Polanco Alvarado. Al desconocer la autoridad de la Gran Convención Nacional del PLC, que fueron quienes me nombraron, y al desconocer la resolución del Consejo Supremo Electoral, también desconoce la opción electoral por la que fue electa, desarrollando así prácticas antidemocráticas, provocando el quebrantamiento de la institucionalidad del PLC y el desacato a la autoridad del Consejo Supremo Electoral. Así justificó María Aide Osuna, tercer vicepresidente de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional y presidente en litis del Partido Liberal Constitucionalista, la solicitud de desaforar y destituir de su cargo a María Fernanda Flores de Alemán como diputada del Partido Liberal Constitucionalista. Pedimos al señor presidente de la Asamblea Nacional proceda a llevar una votación ante el honorable plenario nuestra solicitud de suspensión de la inmunidad y se declare la pérdida de la condición de diputada de inmediato a la diputada María Fernanda Flores Lanzas. Dicha solicitud fue aprobada con 80 votos a favor y 3 en contra. Sorprendentemente, una buena parte de la bancada del PLC votó por la destitución de Flores. Ante la petición de la diputada María Aide Osuna, la Junta Directiva
por unanimidad aprueba pasar a la votación. Por lo tanto, vamos a abrir la votación sobre la petición de la desaforación y la pérdida de la pérdida de inmunidad y la pérdida de la condición de diputado de la diputada María Fernanda Flores. Se abre la votación, los que están a favor en verde, los que están en contra en rojo y las demás opciones ustedes la conocen. Se abre la votación. Se va a cerrar la votación. Se cierra la votación. 80 votos a favor, 3 votos en contra, 3 abstenciones y 4 presentes. A lo que Flores de Alemán respondió asegurando que esta votación es un premio para María Aide Osuna por parte del partido de gobierno. Hemos visto cómo doña María Aide Osuna ha venido trabajando, entregando el partido al Frente Sandinista, y esto es un paso más de lo que el Frente Sandinista le ha solicitado a cambio de reconocerla a ella, ¿verdad? Aquí, de las opositoras que más le chima el zapato al Frente Sandinista soy yo, y eso ustedes son testigos, no soy yo la que lo inventa. A ustedes les consta mi actuar de oposición en la Asamblea Nacional. Así que, por lo tanto, que hayan quitado mi inmunidad y mi derecho constitucional a través de un voto que se realizó en unas elecciones arbitrariamente y de la manera que lo hicieron, creo que es una demostración más del tipo de gobierno y de dictadura que vivimos en Nicaragua. Y esto solo me hace más grande a mí. Creo que esto me da más ánimo y más entusiasmo para luchar, primero por salvar a mi partido, que hoy está secuestrado por parte de doña María Aide Osuna y su equipo, que se lo están entregando al Frente Sandinista. Por su parte, el presidente honorario del PLC y esposo de María Fernanda Flores de Alemán, el doctor Arnoldo Alemán, expresidente de Nicaragua, dijo que dicha decisión tomada por la Asamblea Nacional es ilegítima. Lo único que lo puede hacer es el partido, no una persona, porque no están dentro de las funciones la presidenta al solicitar la destitución de los diputados electos por el pueblo. ¿Esto significaría que la Asamblea Nacional está cometiendo una arbitrariedad? Totalmente, me decía mi Maximino, que el jefe de bancada, que ni siquiera estaba en la orden del día. Al preguntársele sobre la decisión tomada por algunos correligionarios en contra de su esposa, Alemán respondió de esta manera. ¿Cómo se explicaría que el presidente nominal Miguel Rosales votara a favor de la destitución o la desaforación de la doctora López? Ahora la pregunta a don Miguel Rosales. ¿Usted cómo se siente con esta votación? Yo, después de que he sido picado por tanta culebra y alacranes, ni me va ni me viene. ¿No afectaría la carrera política de doña María Fernanda? Yo creo que la están levantando más bien el espíritu de esa María Fernanda. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10. El deslizamiento del Córdoba frente al dólar tiene sus aspectos positivos y negativos, explica Michael Marenco, economista y exfuncionario de Banco Central. Entre lo positivo destaca una devaluación más lenta de la moneda nacional. Sin embargo, cuestiona que se dé previo al aumento que reciben los jubilados. Veamos el reporte. El deslizamiento del Córdoba frente al dólar pasó del 5 al 3% en el 2019, pero a partir de este 1 de diciembre del 2020 será del 2% anual, según lo anunciado este miércoles por el Banco Central de Nicaragua. Reducir costos y mejorar el poder adquisitivo de las familias es el objetivo de esta institución. El aspecto positivo de la política es que otorga mayor valor, mayor fortaleza al Córdoba,
le da un plus de confianza a una moneda en la que la gente casi no confía, pues, porque en Nicaragua el nivel de dolarización es bastante alto. Michael Marenco es funcionario del Banco Central. Encuentra un punto negro en esta medida. Lo malo es el periodo en el que se hace, justo antes del tema del pago de las pensiones. Entonces hay un alivio de 1% que es significativo. Y lo preocupante, o mejor dicho, la incertidumbre es que la economía realmente reaccione bien a esta medida. En cuanto a la situación de los pensionados, quienes reciben una revalorización anual, esta vez será del 2% y no del 3%. Lo que yo propondría en este caso es que se haga una tasa mixta ponderada, que no sea ni el 2 ni el 3, o que se haga la política a posteriori, una vez pagadas las pensiones, pues en este caso. ¿Quiénes son los principales beneficiados con esta medida? Más adelante daremos más detalles de esta información. Mientras tanto, cambistas señalan que el cambio en el porcentaje del deslizamiento del Córdoba y el aumento de la comisión por venta no les afecta. Hasta este jueves se mantienen los precios de compra y venta con la tasa ya establecida. Valesca Rivera nos informa. El cambio de tasa del deslizamiento del Córdoba bajó al 2%, sin embargo, la comisión por venta de divisas aumentó del 1 al 2%. Esta última entra en vigor este jueves 26 de noviembre. Para algunos cambistas, estos cambios no aplican para las ventas y compras que ellos hacen en las calles. Es algo que a nosotros no nos afecta, dado de que lo que es el deslizamiento y lo que es la tasa, la tasa que se da tanto a nivel de instituciones, porque lo que es la tasa monetaria no se utiliza ni para la banca ni para aquí nosotros los cambistas. Aseguran que esto solo le da solidez a nuestra moneda. La situación aquí, lo que viene más que todo es a fortalecer la moneda en el país, dado que el deslizamiento de el dólar con respecto al córdoba ha sido del 3% anual. En este caso, ya a partir del 1 de diciembre, el deslizamiento va a ser del 2% anual, lo cual viene a ponernos el córdoba más sólido a la paridad del dólar. Para Acción 10, Valesca Rivera. Efectivos de la Fuerza Naval del Ejército incautaron más de 300 paquetes de cocaína al sur de Punta Cosigüina, en las costas del departamento de Chinandega, donde también fue capturada una joven de 25 años que trasegaba otra fuerte cantidad de droga. Veamos el reporte con Katia Reyes. Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua realizó un quiebre de droga en el que incautaron 8 sacos cargados con 300 tacos cocaína en las costas del Pacífico, a un kilómetro al sur de Punta Cosigüina, en el municipio de El Viejo, departamento de Chinandega. El capitán de navío, Yader Israel Mejía, jefe del Distrito Naval, informó del operativo que en su primera etapa no dejó ningún detenido. Realizaron la intersección y captura de una embarcación. Momento de una pausa comercial, ya regresamos con más información. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. Continuamos con Acción 10 en la mañana. Continuamos informándole en Acción 10 en la mañana. El deslizamiento del Córdoba frente al dólar tiene sus aspectos positivos y negativos, explica Michael Marenco, economista y exfuncionario del Banco Central. El deslizamiento del Córdoba frente al dólar pasó del 5 al 3% en el 2019, pero a partir de este 1 de diciembre del 2020 será del 2% anual, según lo anunciado este miércoles por el Banco Central de Nicaragua. Reducir costos y mejorar el poder adquisitivo de las familias es el objetivo de esta institución. El aspecto positivo de la política es que otorga mayor valor, mayor fortaleza al Córdoba, le da un plus de confianza a una moneda en la que la gente casi no confía, pues porque en Nicaragua el nivel de dolarización es bastante alto. Michael Marenco es funcionario del Banco Central. Encuentra un punto negro en esta medida. Lo malo es el periodo en el que se hace, justo antes del tema del pago de las pensiones, pues. Entonces hay un alivio de 1% que es significativo
Y lo preocupante, o mejor dicho, la incertidumbre, es que la economía realmente reaccione bien a esta medida. En cuanto a la situación de los pensionados, quienes reciben una revalorización anual, esta vez será del 2% y no del 3%. Lo que yo propondría en este caso es que se haga una tasa mixta ponderada, que no sea ni el 2 ni el 3, o que se haga la política a posteriori, una vez pagadas las pensiones, pues en este caso. ¿Quiénes son los principales beneficiados con esta medida política? Son los que trabajan en el sector informal, que son más del 70% de las personas. Recordemos que ellos no tienen ningún tipo de mecanismo de protección contra la inflación, porque pues no pueden acceder al sistema financiero. Con esta medida tampoco debe haber preocupación con el régimen cambiario, según el economista. De un periodo A a un periodo B, las personas que perciben dólares y lo quieren cambiar a Córdoba, a una tasa de devaluación de 2% recibirían menos cantidad de Córdoba que la que recibirían a una tasa de devaluación del 3. ¿Pero eso significa pérdida? No, porque los precios también van creciendo a ese ritmo. Es decir, lo bueno de reducir la tasa de deslizamiento es que los precios crecen, pero crecen a un ritmo menor. Miles de nicaragüenses han perdido sus empleos este año en un país que tiene los salarios más bajos en la región centroamericana. Con imágenes de Erasmo Hernández, Willy Narváez, a Acción 10. Efectivos de la Fuerza Naval del Ejército incautaron más de 300 paquetes de cocaína al sur de Punta Cocibuina, en las costas de Chinandega, donde también fueron capturada una joven de 25 años que trasegaba otra fuerte cantidad de droga. Katia Reyes nos amplía. La Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua realizó un quiebre de droga en el que incautaron 8 sacos cargados con 300 tacos de cocaína en las costas del Pacífico, a un kilómetro al sur de Punta Cocibuina, en el municipio de El Viejo, departamento de Chinandega. El capitán de navío, Yader Israel Mejía, jefe del Distrito Naval, informó del operativo, que en su primera etapa no dejó ningún detenido. Realizaron la intercepción y captura de una embarcación de nombre Daphne, de la cual se desconoce su nacionalidad y que navegaba de sur a norte, a la cual se le dio persecución, intercepción y captura, encontrándole en su interior 8 bultos conteniendo 300 paquetes presuntamente de cocaína. Además, se encontró un cargador de fusil AKM, 300 quetzales o moneda guatemalteca. Durante la persecución, los individuos se vararon en la costa y lograron huir del lugar. Posteriormente, un despliegue militar en la península de Cocibuina dejó la ocupación de una moto Pulsar, así como también la detención de una mujer de 25 años, originaria de Mechapa. Una motocicleta marca Pulsar, NS200. Placa 4321 color amarillo, que conducía una ciudadana que llevaba a bordo un bulto conteniendo 40 paquetes presuntamente de cocaína. La retenida dice llamarse Maylin Ivette Canales Martínez, de 25 años de edad, originaria de la comunidad de Mechapa. Para Acción 10, Katia Reyes. Pobladores de Bilwi instalan retenes como medida de protesta para exigir que la ayuda del Plan Techo sea entregada por igual a las familias afectadas por los huracanes, sin distingo de ideología política. Jocelyn Rojas nos informa. Este miércoles ingresó a Bilwi Puerto Cabeza un segundo cargamento del Plan Techo, que consta de 100.000 láminas de zinc, las cuales serán entregadas a 6.600 familias afectadas por el paso de los huracanes Iota y Eta. Lo que nunca esperaron es que en la entrada una gran parte de los pobladores instalarían un retén como medida de protesta para que la ayuda sea entregada a todos por igual y no solo a los simpatizantes del partido de gobierno. El huracán afectó a todo mundo y aquí todo mundo tiene derecho, pero lo que pasa es que aquí en Puerto Cabeza siempre la corrupción sigue. La corrupción está entre medio del gobierno con los trabajadores. Si el gobierno central mandó algo, es para todo el pueblo de Puerto Cabeza y sus comunidades, no solamente para líderes de aquí de Puerto Cabeza. Los líderes agarran eso sin, lo mandan para sus queridas, sus amantes, y menos a la gente necesitada. Realmente ahorita, cuando uno menos se dé cuenta, va a pasar igualito que cuando pasó en tiempo de huracán Félix. Las láminas de zinc aparecieron en las ferreterías y hoy lo mismo va a pasar. Entonces, lo que la gente necesita es que le den una respuesta de inmediato, porque si solamente lo dejan en manos de
sobre Puerto Cabeza. Puerto Cabeza van a hacer y deshacer como ellos siempre lo hacen. ¿Qué están haciendo los policías ahorita aquí? Sí. Los policías vienen a parar el tranque. La gente pobre pone un tranque para que le den una respuesta de inmediato. Y lo que ellos quieren, la policía, es que no haya tranque. Entonces no sé si la policía es cómplice con ellos o qué. Hay que ser muy sincero, claro, realista. Aquí no solamente viene porque a este sí, a este no, porque este ya también te saliste. Aquí en parejo afectaron. Muchas gracias. Varios de Puerto Cabeza ha recibido donaciones, tras donaciones. Varios nunca se ha recibido nada. Así es que aquí estamos en nuestro poder. Estamos haciendo esta huelga por recibir donaciones. Aunque no a todo el mundo, pero hay gente que necesita un techo. Hay niños que sufren. Aquí en este barrio no hay trabajo. Bien saben los que están en la alcaldía, los gobiernos saben que en Retén no hay trabajo. No hay trabajo, hay un trabajo de oficina. Luchan por comer, pero plan techo necesitamos todo Puerto Cabeza. No solo los barrios de Puerto Cabeza, necesitamos aquí en Barrio Retén también. Horas más tarde, el tranque fue levantado por un fuerte despliegue de agentes antimotines de la Policía Nacional. Cabe destacar que el envío se suma a las 17.200 láminas que llegaron vía marítima para atender a los afectados por el huracán Eta, según las autoridades del gobierno. Con información de Georgina Vargas, en Acción 10, Jocelyn Rojas. Y organizaciones de la sociedad civil piden que la ayuda monetaria que entrará a las arcas del Estado para los damnificados por el paso de los huracanes Eta y Iota sea auditado para que no sea utilizada con fines políticos. Valesca Rivera nos informa. El ingreso de donaciones y préstamos para la crisis humanitaria en el país ha generado polémica porque para algunos se traducen ingresos que serán administrados por el gobierno. La ayuda debe llegar a los damnificados sin ningún distingo político, respondiendo a sus necesidades más elementales e inmediatas. Habrá dinero suficiente para ello y no podemos permitir que se continúe dando lo que hasta ahora ha sido una manipulación del dolor del pueblo. En relación a esto, Félix Maradiaga, miembro de la Unidad Nacional Azul y Blanco, destaca que debe hacerse un llamado a los donantes para que el dinero sea auditado y llegue a los damnificados de los huracanes y no se utilice en políticas. Y ha sido en el ánimo de ayudar especialmente a esas familias damnificadas que organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, el BESIE, han aprobado casi 600 millones de dólares colectivamente. Prácticamente todo ese dinero, o la mayoría de ellos, son préstamos que los nicaragüenses tendremos que pagar en algún momento. No son un regalo, van a ser parte de la deuda pública que ya ha alcanzado niveles históricos. En ese sentido, es fundamental exigir que ese dinero que entrará a las arcas del Estado, que es dinero del pueblo, sea sujeto a auditoría social y manejado con suma transparencia. Las instituciones, tanto públicas como internacionales, que van a administrar estos fondos deben hacerlo con gran responsabilidad y no ceder a los chantajes del régimen, porque la dictadura va a querer hacer un uso político de esos recursos. La última solicitud de préstamo por parte del gobierno fue aprobada y asciende a 130 millones de dólares que serán otorgados por el Fondo Monetario Internacional. Para Acción 10, Valesca Rivera. La Mesa Nacional de Gestión de Riesgo advierte sobre la necesidad de brindar asistencia alimentaria en zonas del norte del país tras la pérdida de más del 80% de la cosecha de postrera. Aide López trajo en sus manos una muestra de cómo quedó la cosecha de maíz y frijol en Jinotega. Ella es la representante de al menos 1.236 mujeres socias de la Unión de Cooperativas de Mujeres Productoras Las Brumas en ese departamento. Perdieron la cosecha, por ejemplo, el maíz, el frijol y también algunas casas que se le llevó, ¿verdad? La acrecentada en la parte de Maleconcito y el agua pues que está contaminada ahorita porque en la acrecentada se llevó todita la tubería, se llevó puente, la carretera. Más de 600 familias de Cébaco corrieron la misma suerte que las productoras de Jinotega. Don Roger Centeno teme que estas familias pasen hambre los próximos meses. Se perdió frijol, maíz,
los cultivos de chayote, pepino, apio y la granadilla. ¿Esto en qué situación los pone a ustedes? Los pone en una situación porque nosotros trabajamos con crédito y ahora como no tenemos para pagar las deudas y para seguir cultivando, para comenzar de nuevo, no tenemos dinero. La Mesa Nacional de Gestión del Riesgo advierte que es necesario tomar medidas de cara a garantizar la seguridad alimentaria de estas familias que han perdido toda la cosecha. Probablemente en la zona de Matagalpa y Jinotega algunos podrán hacer alguna siembra en el periodo conocido como de apante, y eso en parte va quizás a contribuir a resarcir un poco la pérdida. Sin embargo, pues es necesario gestionar apoyo para estas familias que han quedado con pérdidas totales y por tanto sin seguridad para su alimentación y sin cómo conseguir recursos económicos para solventar sus necesidades básicas. La Mesa Nacional de Gestión de Riesgo prevé que entre el 80 y el 90% de los cultivos de la cosecha de postrera se perdió por el paso de los huracanes Eta e Iota. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10. En conferencia virtual, la OPS realizó una presentación de los daños que causaron los huracanes Eta e Iota en Centroamérica. Señalaron que la vigilancia epidemiológica en Nicaragua, Honduras y Guatemala disminuyó considerablemente en la detección de nuevos casos de COVID-19. María Esther Ordóñez nos amplía. La Organización Panamericana de la Salud, a través de la conferencia de prensa que realiza de forma virtual cada semana, manifestó que la vigilancia epidemiológica en Nicaragua, Honduras y Guatemala disminuyó considerablemente en la detección de nuevos casos de COVID-19 antes y después del paso de los huracanes Eta e Iota en la región. En el informe, este organismo reporta más de 600 hospitales dañados, reducción del personal médico y que la aglomeración de personas en refugios ha dado pauta al aumento de riesgo de contagio de COVID-19. La mayor parte de centros asistenciales dañados se contabilizan en Honduras. Según el informe brindado, son 352, mientras en Guatemala se contabilizan más de 200 hospitales afectados. El director del Departamento de Emergencias de Salud, Ciro Ugarte, agregó que los huracanes Eta e Iota afectaron a más de 8 millones de personas y además forzaron la evacuación de más de 653,000, de ellas 175,000 en Honduras. En Guatemala fueron más de 32,000 personas y en Nicaragua más de 11,000, según informó esta organización. María Esther Ordóñez, Acción 10. Y especialistas del Centro Humboldt informa cuál es el pronóstico del tiempo para las próximas horas en Managua y el resto del país. Pedro Hidalgo nos desarrolla. Reporte del desarrollo del clima realizado por especialistas del Centro Humboldt proyecta poca variación durante las próximas horas, explica el climatólogo Mario Montoya. El experto explica sobre la posibilidad de desarrollo de lluvias. Probabilidad de lluvia principalmente para la zona central, entre un 40 a un 60% de chubascos dispersos. Para el Pacífico tenemos probabilidad de lluvia entre un 20 y un 40%, con chubascos dispersos principalmente por la tarde y parte de la noche. Para la costa Caribe Norte y costa Caribe Sur también existe probabilidad de lluvias, principalmente por la tarde y parte de la noche. Por otro lado, las temperaturas no sufrirán mucha variación a lo ya acostumbrado. Para la zona de occidente se mantendrán entre los 20 y los 21 grados. Para el Pacífico Central se mantienen entre los 20 y los 21. Y para Pacífico Sur las temperaturas mínimas estarán entre los 20 y los 23 grados. Para la zona central las temperaturas mínimas estarán entre los 18 y los 21 grados. Para la costa Caribe Norte y costa Caribe Sur, las temperaturas mínimas estarán entre los 22 y los 24 grados. Los expertos no prevén mayor actividad ciclónica de gran magnitud para el fin de año. Por otro lado, recomiendan siempre mantener las debidas precauciones al circular en medio de lluvias. Para Acción 10, Pedro Hidalgo. A juicio del ex diplomático Roger Guevara Mena, a la oposición se le acorta el tiempo para que se unan. Considera además que con un escenario como el presente, el presidente Daniel Ortega ganará las elecciones del año 2021. Veamos el siguiente reporte. Víctimas de injusticia, desempleo, represión, considerados presos políticos, ninguna de estas problemáticas han podido unir a la oposición nicaragüense. Demandan reformas electorales con propuestas dispersas.
no se escuchan entre ellos, mucho menos el gobierno los toma en serio. Llegarán debilitados a las elecciones presidenciales del 2021. Francamente, competir con una oposición desarticulada, desequilibrada, que es conflictiva, sin verdaderos objetivos, puesto que uno puede tener objetivos personales, otros sociales, sectoriales, y por supuesto esto no le da a la sociedad una visión coherente. El gran capital también tiene su cuota de responsabilidad, porque inciden en la política, según el ex embajador. Ve una cantidad de empresarios que andan buscando qué conseguir para su negocio, qué hacen para aliarse con el poder, y han vivido 10 años, y resulta que ahora supuestamente hay que establecer un nuevo diálogo donde se va nuevamente a buscar personas complacientes con el gobierno, y solo se trata de que los empresarios y el gobierno cambien de cama. Con una oposición que no tiene el respaldo popular, el resultado de las elecciones no necesita de ciencia. Ahí gana la abstención, pero como es el único organizado, él gana. Por eso él no se preocupa de dialogar con nadie, porque simplemente él sabe que él gana. La inestabilidad política repercute en la economía de la nación, pero son los pobres quienes sufren el mayor golpe. Willy Narváez, A Acción 10. El presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, dice que tiene todas las pruebas del fraude electoral y pide a los republicanos revertir las elecciones. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó que ya dispone de todas las pruebas que demostrarían el supuesto fraude electoral de los pasados comicios presidenciales del 3 de noviembre, por lo que ha pedido a un grupo de senadores republicanos en un acto celebrado en Pensilvania su apoyo para darle la vuelta a las elecciones. Trump intervino vía telefónica en una audiencia celebrada por senadores republicanos en la ciudad de Gettysburg, presidida por su abogado personal Rudy Giuliani. El mandatario, que tenía previsto viajar hasta este lugar, finalmente se quedó en la Casa Blanca después de que uno de sus asesores de campaña diera positivo a coronavirus. María Esther Ordóñez, Acción 10. Dejan en libertad al hombre que durante varios días permaneció detenido bajo investigación por el asesinato a tiros de un ciudadano de 32 años en una calle del barrio Loma Linda. Él asegura ser ajeno a este crimen que dejó a dos pequeñas niñas sin su padre. Geraldine Domínguez nos amplía. Joven deportista Gerson Ortiz aclara su inocencia luego de ser puesto en libertad por las autoridades policiales, que lo detuvieron el pasado domingo como sospechoso del asesinato de un ciudadano de 32 años, ultimado de 3 disparos, en el barrio Loma Linda, cuando salía de traer a su hermana de un bar donde laboraba y sostuviera una discusión con dos sujetos que dieron persecución en moto hasta su vivienda. Porque hubo un fallecido y pues me llevaron a mí a investigación. ¿En alguna redada que hizo la policía? No, pues solo me llegaron a buscar a la casa y pues que los tenía que acompañar. ¿Qué vínculo tenían vos con el fallecido? ¿Era vecino? No, pues la verdad no lo conocía, yo no lo conozco. Yo vengo aquí a los medios, pues, a limpiar mi imagen, porque yo soy un deportista que hace muchos años me dedico al boxeo, una disciplina completa. Donde uno pues tiene que librarse de todos los vicios y todo eso, y pues la gente que me conoce sabe que yo soy un deportista, no soy ningún delincuente. Su entrenador, como muestra de apoyo, dio fe de la conducta de Gerson Ortiz. Está libre y libre de culpa, pues yo creo que ya capturaron a las personas que hicieron el homicidio, pues lastimosamente uno tiene que pagar las consecuencias de eso. Y él parece que estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado, pero gracias a Dios, pues aquí estoy respaldándolo, que yo estoy consciente que él mueve un muchacho sano. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Capturan a dos sujetos señalados de asesinar a puñaladas a un hombre de Diriamba el pasado domingo por diferencias personales. Elba Eliana Molina nos informa. La Policía Nacional de Carazo señaló a dos sujetos que fueron capturados por ser los presuntos autores de asesinar de una estocada de arma blanca al ciudadano Julio César González López, de 34 años. En la ciudad de Diriamba, el pasado domingo, los nombres de los sujetos corresponden a José Luis Gutiérrez Martínez, de 35, y Yader Ortiz Espinosa, de 27 años. Como resultado de las investigaciones policiales, se determinó que el día domingo 22 de noviembre del año 2020,
a la 1:30 de la madrugada, los sujetos Yader Antonio Ortiz Espinosa, de 27 años de edad, y José Luis Gutiérrez Martínez, de 35 años de edad, interceptaron y agredieron a la víctima, Julio César González López, ocasionándole lesiones con arma cortopunzante, cuchillo, provocando su fallecimiento. La versión policial manifestó que todo ocurrió por rencillas personales con la víctima que habitaba en el barrio Concepción. Delincuentes se dieron a la fuga, móvil del hecho, rencillas. Oficiales de búsqueda ubicaron y capturaron a los delincuentes. Durante la conferencia se dio a conocer que los sujetos con el alias Pelele o Peluche y Sayayay poseen el amplio historial delictivo en el departamento de Carazo, como robo con fuerza, violaciones, agresiones, entre otros antecedentes. Los detenidos serán acusados por homicidios en perjuicio del Diriambino. Elba Iliana Molina en Acción 10. Motociclista y acompañante sufren severas lesiones al impactar de frente contra una camioneta cerca de la terminal de buses en la Panamericana Norte, en Condega, Estelí. Juan Francisco Dávila nos informa. Tras colisionar en la parte frontal de esta camioneta, que era conducida por el ciudadano Ricardo Pérez, el motociclista identificado como Jorlin Esteban López y su acompañante Rosario del Carmen Castillo, de 54 años, sufrieron lesiones de consideración. El accidente de tránsito se registró sobre la carretera Panamericana, por las cercanías de la terminal de buses, en el casco urbano del municipio de Condega, departamento de Estelí. Según testigos, el conductor de la camioneta se dirigía de norte a sur y al parecer realizó un giro repentino hacia su izquierda para ingresar a su negocio. En ese momento circulaban en sentido contrario los motociclistas, quienes son procedentes de la zona de Santa Cruz en Estelí. Las víctimas fueron trasladadas primero al centro de salud de Condega y luego, por su estado de gravedad, los remitieron al Hospital San Juan de Dios del Diamante de la Segovia. Con la colaboración de Pablo Rivera en Condega, Estelí, Juan Francisco Dávila, Acción 10. Nos vamos a una pausa comercial, quédese con nosotros, ya volvemos. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. Continuamos con Acción 10 en la mañana. Monseñor Rolando Álvarez pide a la feligresía católica, creyentes de la Virgen María, celebrar las fiestas marianas cumpliendo con las medidas recomendadas para evitar exponerse al virus de la COVID-19. Geraldine Domínguez con los detalles. Obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, durante homilía hace el llamado a las familias católicas, previo a las celebraciones marianas, de continuar acatando las medidas de prevención para evitar el contagio del coronavirus. Exhortó a celebrar desde los hogares. Monseñor Álvarez también mencionó que lo que se invierte en los brindis, muchas familias lo han destinado para las personas afectadas por los dos huracanes. Llegado el 7, también pueden quedarse en su casita y le hacen el altar adentro para cuidarnos siempre del virus. Y ahí le cantan con los de la casa. Y lo que se gastaba en brindis, ya hay mucha gente que lo está haciendo. Ahora, en obras de misericordia y de caridad, con los más afectados por los huracanes. Ven, por los más pobres. Entre los pobres, como decía Santa Teresa de Calcuta. Y el que tenga una promesa a la Virgen, ya con eso se siéntase tranquilo, porque la madre cuida a su hijo, una madre nos cuida, una mamá siempre nos va a cuidar y ella quiere que nos cuidemos. Reiteró también que la población que acostumbra a salir el día de la gritería no bajar la guardia en las medidas preventivas contra el COVID, como el uso de mascarillas. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Y en otras informaciones, Universidad Americana inaugura edificio de nueva facultad de odontología, dotado con equipos de última generación. Geraldine Domínguez nos informa. Facultad de Odontología de la Universidad Americana inaugura edificio con equipos modernos de estándares internacionales y normas de bioseguridad para el control de infecciones, particularmente el COVID-19. Estamos inaugurando a los 28 años de fundación de UAM el edificio de la Facultad de Odontología, caracterizado por, digamos, sus equipos modernos, que con tecnología moderna que nos van a permitir articular nuestros programas de estudio con todo este equipamiento. Por tanto, los planes cambian, se adaptan a estos equipos y, por otro lado, invaluable lo que es la característica que tenemos, que es el tratamiento en el sistema de aire acondicionado de filtros MER
y de extractores y lámparas UVC para COVID-19. En el edificio se impartirán especialidades de ortodoncia, endodoncia, ortopedia maxilar, implantología, rehabilitación oral avanzada, entre otras. Inaugurando este nuevo edificio de la Facultad de Odontología, en el que se destaca la tecnología de punta, la práctica con simuladores avanzados, nuevas sillas odontológicas, tomógrafos y demás equipos complementarios. El nuevo edificio cuenta con 30 clínicas para pregrado y 20 para posgrado, ubicadas de forma individual, garantizando la privacidad del paciente y el control de infecciones. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Joven capitalino, 25 años, es admirado en redes sociales por ser ejemplo de una paternidad responsable, al ganarse el sustento vendiendo frituras en las calles sin descuidar a su tierna hija, de quien está a cargo. Veamos el reporte que nos ha preparado Jocelyn Rojas. Esta fotografía de Carlos Blandón, de 25 años de edad. Él es un joven que trabaja arduamente en las calles vendiendo tajadas, enchiladas y palomitas. Pero ha llamado la atención que lo hace acompañada de su pequeña hija de 7 meses de vida. Nos fuimos a buscarlo para conocer su historia. Blandón nos ha expresado que lo hace porque los días que su compañera de vida logra realizar algún trabajo extra, él prefiere llevarse a su hija antes de dejarla al cuidado de otra persona. A veces no tengo con nadie que me la cuide a ella. Entonces, ¿por eso te la llevas? Sí. Cuando tu esposa va a hacer otro trabajo, vos tenés que asumir el rol de mamá y te la llevas a vender también a la calle. Sí, yo me la llevo porque ella sale también donde su tía anda trabajando, pues, así entonces los dos lo ayudamos. ¿Este es el único medio para poder subsistir que tenés? Sí, este es el único que yo tengo. Coméntanos un poquito acerca de los riesgos que representa andar con tu niña vendiendo en las calles. También por los taxis, los carros, los buses, que no se detienen. Cuando uno le hace parada, entonces ellos no siguen pues la dedicación y no saben el respeto de los niños. ¿La lluvia algún día te has mojado con ella? No, yo le doy gracias a mi Dios que no me ha caído lluvia, porque me pongo en mi mano de mi Dios, que siempre me la cuide y que nunca se me moje a ella. Carlos es un ejemplo de paternidad responsable. Asegura que por su hija, él se enfrenta a todo en la vida. Aunque con el trabajo que realiza apenas le alcanza para comprar la leche de su pequeña y el sustento de su hogar. Yo le digo a todos los hombres que miren pues cómo hacen su padre con sus hijos. Que sigan adelante, que no anden robando, que luchen por sus hijos y que sean buen padre para ellos. Que no le enseña a andar robando a sus hijos, porque eso lo miran a ellos, sus hijos. ¿Vos te considerás ser un buen padre? Sí, porque yo las quiero mucho a ellas y ella siempre es mi corazón de mi vida, que es mi tierna. Las necesidades de este joven y su pequeña familia son muchas. Sabemos que Nicaragua entera está pasando por una difícil situación, pero si en su corazón está apoyar a este hombre, puede hacerlo dirigiéndose a su casa de habitación que se ubica en el barrio Jorge Dimitrov, del Colegio Cristo Rey, una cuadra abajo, una cuadra al sur, una cuadra abajo, contiguo al centro de salud de ese barrio. Con imágenes de Ronald Reyes, en Acción 10, Jocelyn Rojas. Santa Claus, Nica, no precisan de fecha ni horario cuando se trata de llevar ayuda a quienes más lo necesitan, como a los miles de damnificados que dejaron los huracanes en la costa Caribe Norte. Jocelyn Rojas nos amplía.
El Santa Claus Nica, Víctor Rosales, llegó este jueves a Vilwi, Puerto Cabeza. La espera para muchos costeños que solicitaron de su ayuda terminó. Don Víctor entregó mascarillas, zapatos, ropa y una parte de paquetes alimenticios. La entrega la realizó en barrios del centro de Vilwi, donde nadie había llegado. Muchas gracias por esta ayudadita, uno no esperaba esto, muchas gracias. Nadie viene a visitar, solo este que vino, nos están apoyando. ¿Primera vez? Sí, primera vez desde que pasamos dos huracanes, aquí nadie viene a visitar. Gracias a Santa Claus Nica. Entonces le estoy diciendo muchas gracias a ellos. El Santa Claus Nica también estará llevando ayuda a comunidades afectadas como Caratá, Guaguabar y Jalover. Recordemos que los habitantes de estas localidades lo perdieron todo por el paso de dos huracanes en menos de 15 días. Le estamos dando las gracias a Santa Claus Nica por lo que visitó la comunidad de Lamlaya después del huracán Iota, que nos está visitando y nos está dando el apoyo a nosotros, los adultos y a los niños. Diferentes organizaciones continúan recibiendo víveres para ayudar a la inmensa población de Vilwi y sus comunidades que hoy sufren los estragos de los fenómenos Iota y Eta. Usted puede ser parte de esta obra social aportando con un poquito de lo que tiene en su hogar. Con información de Georgina Vargas, en Acción 10, Jocelyn Rojas. Seguimos con más informaciones. Las lluvias han dejado aún más vulnerable a una mujer y a sus cuatro pequeñas niñas, quienes habitan en una improvisada casita de plástico en la comunidad de en una comunidad exactamente de Ducualí Grande, en Condega. Julio César Rivera nos informa mucho más. Día y noche se la pasa clamando a Dios, esta madre de cuatro hijos, para que el Señor use a una persona de buen corazón o al mismo gobierno y le ayude con la construcción de su vivienda en la comunidad de Ducuale Grande, a unos 3 kilómetros al noroeste de la ciudad de Condega. Mi casita se me llenó de agua, yo lo que hacía era echarle aserrín de madera. Mis cuatro niñas pasaban charqueando porque estaba llena de agua mi casita, y así espero yo que me ayuden, que me den una ayudadita, tal vez mi casita me la construyen o me apoyen pues en algo, que es lo que yo necesito. Durante las lluvias de los huracanes que pasaron por el territorio nacional, Eta e Iota soportaron los fuertes vientos y dormían con las camas cubiertas en agua. Tengo cuatro niñas, no tengo recursos cómo trabajar, yo no tengo pues absolutamente que no tengo cómo trabajar porque son cuatro niñas y no hay con quién dejarlas en mi casita. No vino nadie a ver mi casita, pues así la pasamos y así dormimos porque se me mojaron y así le tiramos plástico para poder dormir. Sí, alguna enfermedad que mis cuatro niñas me las vaya a atormentar, una enfermedad por la humedad. ¿Cuál es su nombre? Teresa de Jesús Talavera Vargas, y tengo cuatro niñas. También está solicitando alimentos, por el momento no cuenta con nada. Para Acción 10, Julio César Rivera Monzón. Destacada periodista de León urge de ayuda tras padecer de insuficiencia renal crónica, sumándose a esto una fractura en su pelvis tras que sufriera un accidente. Tania López nos da los detalles. Ella es Yubelka del Rosario Olivares, periodista destacada en la ciudad de León, quien en estos últimos días ha empeorado su salud tras combatir con la insuficiencia renal crónica que padece desde hace 14 años, sumándose a esto una reciente caída que fracturó su pelvis, agravando sus padecimientos, ameritando urgentemente una operación. Yubelka, para poder realizar sus sesiones de hemodiálisis, tiene que viajar 3 veces por semana de León a Managua al Hospital Bautista, con mucha limitación para sufragar gastos de alimentación y medicamentos que el seguro no le cubre. Yo ahí la luchaba, ¿verdad?, como podía, porque todavía tenía movilización, yo podía moverme, podía trabajar, a pesar pues de mi insuficiencia renal, pero tuve el accidente, me caí, me fracturé y ahora pues se me imposibilita, no puedo caminar. Pago el seguro para poderme realizar la hemodiálisis de 1.200 córdoba al mes. Y ahorita pues en la situación que yo estoy, que estoy sin trabajo, antes pues cuando tenía
podía caminar, pues yo la luchaba. Si usted, amigo televidente, está interesado en ayudar a esta destacada periodista, quien ahora no ejerce su profesión por motivos de salud y por el contexto sociopolítico que impera en el país, puede comunicarse teléfono celular 8648-7085. En Acción 10, Tania López. Continuamos con Acción 10 en la mañana. Recientemente Estados Unidos declaró a la familia del expresidente Arnoldo Alemán como una figura no elegible para entrar a Estados Unidos, ni él ni su familia. El día de ayer también esta familia dio de qué hablar debido a que en la Asamblea Nacional fue desaforada, le quitaron la inmunidad y fue prácticamente retirada de la Asamblea Nacional la ex primera dama y diputada María Fernanda Flores de Alemán. Incluso mismos miembros de ese partido votaron algunos de ellos a favor de su desaforación. En este caso, se complica aún más la situación del Partido Liberal Constitucionalista. Usted como televidente, ¿tiene todavía algún tipo de credibilidad en este partido político? Veamos la siguiente reacción que han dado algunos expertos e incluso que pertenecieron a las filas de ese partido, con una nota que nos ha preparado Christopher Guevara. Hemos visto cómo doña María Aide Osuna ha venido trabajando, entregando el partido al Frente Sandinista, y esto es un paso más de lo que el Frente Sandinista le ha solicitado a cambio de reconocerla a ella, ¿verdad? Aquí, de las opositoras que más le chima el zapato al Frente Sandinista soy yo, y eso ustedes son testigos, no soy yo la que lo inventa. A ustedes les consta mi actuar de oposición en la Asamblea Nacional. Así que, por lo tanto, que hayan quitado mi inmunidad y mi derecho constitucional a través de un voto que se realizó en unas elecciones arbitrariamente y de la manera que lo hicieron, creo que es una demostración más del tipo de gobierno y de dictadura que vivimos en Nicaragua. Y esto solo me hace más grande a mí. María Fernanda Flores de Alemán ya no es diputada en la Asamblea Nacional y así reaccionó luego que con 80 votos a favor y 3 en contra fuera destituida. Luego de una sorpresiva sesión en la Asamblea, la esposa del expresidente de Nicaragua, Arnoldo Alemán, catalogó de cómplice y pactista con el gobierno del Frente Sandinista a quien fuera su acusadora la mañana de este jueves último, María Aide Osuna. María Fernanda alegó que no se le permitió defenderse durante su destitución. Para el abogado constitucionalista Fanora Vendaño, legalmente esto representa una conjetura de valoración sobre el actuar de Flores. Es una figura que puede servir de un instrumento político negativo y positivo. Negativo cuando se presta a la decisión de quien ejerce el liderazgo y tiene la representación de un partido político y puede atropellar el derecho de los ciudadanos que eligieron de manera soberana y también al que fue electo dentro del ejercicio consciente de su realización en las labores. Y puede también ser positivo cuando ha transgredido los valores, la moral, los compromisos que tiene con los electores y con el partido al que fue propuesto. Para el exdiputado y actual representante de la Fuerza Democrática Nicaragüense, José Palé, la desaforación de Flores no es más que un ejemplo de la debilidad del PLC y teme que estas falencias provoquen que el partido sea excluido de los próximos comicios electorales. Porque el conflicto interno se está exacerbando, está llegando a sus máximos niveles. Esto es consecuencia de ese conflicto, porque la pérdida de la diputación fue solicitada por María Aide Osuna en su carácter representante legal del partido. Y significa también que la influencia histórica que ha tenido la familia Alemán sobre el PLC está en decadencia. Mientras no se resuelve el conflicto, viene para el PLC inestabilidad, inseguridad, riesgo de que pueda quedarse fuera incluso del próximo proceso electoral, si es que hay condiciones democráticas bajo estándares internacionales
que permita la participación. Flores, quien desde el 2016 formó parte de la Asamblea Nacional, manifestó que su lucha por salvar la democracia y hacerle frente a la oposición han sido los causantes para que se le dijera adiós a su cargo como diputada. Christopher Guevara, Acción 10. Algunos de los diputados del PLC, entre ellos Jimmy Blandón, estaban invitados para este segmento, sin embargo, hasta este momento no han querido dar la cara. Por su parte, la diputada destituida, en este caso María Fernanda Flores de Alemán, se ha declarado que ella es una verdadera opositora contra el Frente Sandinista y señala como una aliada a doña María Aide Osuna, quien está a cargo de la representación legal del PLC. También Osuna ha sido una de las figuras del PLC que no cuenta con visa para entrar a Estados Unidos, esto desde el año 2015. Tenemos un invitado ya, Jocelyn, para abordar este tema. Así es, y a propósito de María Fernanda, también intentamos contactarla para que nos acompañara hoy día, sin embargo, pues estamos viendo si para el día lunes sí se decide a comparecer en este programa. Bonifacio Miranda, abogado constitucionalista y analista político, ya nos acompaña aquí en Acción 10 en la mañana para hablar y analizar respecto a esta situación que se dio ayer sorpresivamente en la Asamblea Nacional. Aparentemente muchos de los actores políticos no se lo esperaban. De hecho, a muchos que contactaba el día de ayer decían que tenían muy poco conocimiento al respecto, otros decían que era una cuestión ilegal. Ya escuchábamos lo que manifestaba Fanora Vendaño y José Palé, pero queremos escuchar su criterio. Bienvenido. Un placer. Gracias. Que nos acompañe nuevamente. Gracias. Bienvenido. Es un placer estar con ustedes. Lo primero que tenemos que aclarar es que la información que dieron los medios de comunicación ayer es bastante confusa, porque por un lado hablaban de desaforación y por otro lado de destitución, y son dos aspectos diferentes. La desaforación es solamente levantar la inmunidad y sigue siendo diputada. Pero la destitución ya es otro procedimiento, ya tiene que ver con el llamado transfugismo. Entonces, no quedó muy claro. Por la tarde ya se dijo que había sido destituida, ¿verdad? Entonces ella misma declaró que había sido destituida. Entonces, vamos a analizar ese aspecto. Lo primero que tenemos que ver es que desde el 2007 para acá ha habido una serie de destituciones de diputados, algo que no corresponde realmente ni a la Constitución ni al principio de soberanía popular. Es un irrespeto al principio de soberanía popular que un organismo que no sean los propios electores pretenda destituir un diputado. Y aquí estamos hablando sin criterios políticos, estamos hablando de los diputados en general, no de un partido político determinado. ¿Por qué? Porque los diputados pertenecen al pueblo, son representantes del pueblo. Entonces, si el pueblo los nombró, solo el pueblo los puede destituir. Sin embargo, desde el 2007 existe esa práctica. Recordemos que destituyeron al diputado conservador Bolaño Davis en el 2007, aunque en el 2010 le reincorporaron como su condición de diputado. Después, en el 2013, destituyeron a Xóchitl Ocampo y a Agustín Jarquín Anaya. Entonces, esos son los antecedentes que existen de destitución de los diputados que hizo el Consejo Supremo Electoral, no teniendo facultades para hacerlo. Y aquí es importante aclarar algunos aspectos. En ese periodo, los magistrados liberales del PLC avalaron todas estas destituciones. Es decir, avalaron una ilegalidad completa y una violación a la Constitución y al principio de soberanía popular. Y precisamente María Fernanda decía que esto fue un proceso ilegal porque a ella no se le dio la oportunidad de defenderse. Otros manifestaban que se aplicó lo del transfugismo político, pero ¿por qué no se le ha aplicado a otra figura que se han hecho transfugismo y han quedado ahí en la Asamblea Nacional, vitaliciamente incluso? Ok, vamos por partes, sí, ok, vamos por partes. Entonces, en el 2014 se reformó la Constitución con la mayoría absoluta de diputados que tenía el Frente e hizo la Constitución a su medida e introdujo un segundo párrafo del artículo 131 que dice más o menos así: los cargos de elección popular que vayan en lista cerrada de los partidos políticos perderán su condición si cambian de opción electoral. En todo el mundo existe una batalla contra el transfugismo político, porque los diputados se van con un partido y de repente se venden a otro partido o se venden al gobierno de turno. Entonces es un tema muy debatible, muy controversial. ¿Cómo controlás ese proceso? ¿Cómo evitás que haya oportunismo al momento de que sean electos los diputados? En este caso, la dictadura le dio una respuesta tajante, dijo: hay que destituirlo.
y probablemente Nicaragua es el único país de América Latina que contempla la destitución de los diputados sin mayores procesos administrativos o judiciales previos al proceso mismo de la destitución. Entonces, ya está todo el marco jurídico. Este marco jurídico se le aplicó a los diputados del PLI en el 2016. El PLI era la segunda fuerza y, por lo tanto, según las estipulaciones del bipartidismo, le correspondía ser la segunda fuerza en todas las juntas receptoras de voto. Entonces, el Frente borró eso con el transfugismo, aplicó el transfugismo, dijo que habían cambiado de opción política y no era cierto porque lo que estaban haciendo era constituyendo una coalición electoral. Entonces, 28 diputados, propietarios y suplentes, fueron barridos con esta disposición del transfugismo que está incluido en la Constitución, sin un proceso previo. Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo actualmente? No queda claro si la diputada María Fernanda Flores de Alemán ha sido destituida con una resolución del Consejo Supremo Electoral, porque los medios de comunicación no reflejaron que había una resolución del Consejo Supremo Electoral, solo dijeron que 80 diputados habían votado a favor de la desaforación o destitución, y entonces ahí es donde está la confusión. Pero según el marco legal que tenemos actualmente, para que sea destituido, tendría que haber una resolución del Consejo Supremo Electoral. Eso es lo que dice. ¿Y esto tiene que ser antes, Bonifacio, o después de la votación en el hemiciclo de la Asamblea? Es que primero tendría que el Consejo Supremo Electoral, aunque no le corresponde, lo que se aplicó en el 2016 es que primero el Consejo Supremo Electoral emite la resolución destituyendo a los diputados, algo que no le corresponde porque violenta el principio de soberanía popular, y lo transmite a la Asamblea Nacional, y la Asamblea Nacional lo que hace es el trámite para incorporar a los suplentes. Eso fue lo que ocurrió en el 2016. Pero en este caso no sabemos cómo ha ocurrido, porque me maté buscando en la página de la Asamblea Nacional la resolución del Consejo Supremo, me maté buscando la resolución del Consejo Supremo, ningún periodista informó sobre eso, y entonces ahí hay una nebulosa. Pero lo que dan por un hecho es que ha sido destituida. Algo que es completamente ilegal y violatorio al principio de soberanía popular, porque los diputados no corresponden a los partidos políticos, sino a los electores. Ahora bien, lo que está aquí ahorita en el tapete de la discusión es el problema del transfugismo. Tal como está contemplado en la Constitución, es una masacre total de posibles diputados en el 2021, 2022. ¿Por qué? Porque dependiendo de la casilla en que vayan, el jefe del partido puede decir, esta gente está cambiando de posición, y entonces solicita al Consejo Supremo y ya se sentó el precedente nefasto de la destitución de los diputados. Ahora, ¿el argumento es o no válido? Porque si vemos de que una parte del PLC está obligado con la coalición nacional, ahí estaría Miguel Rosales y otros diputados más, entonces que van a también ser sujetos a un tipo de sanción similar. Ok, vamos por parte. Entonces hemos visto ya el problema del transfugismo y la nebulosa que existe en el caso específico de María Fernanda, aunque se da por hecho que ha sido destituida. Esto tiene que ver con la batalla interna por el PLC. Dentro del PLC hay dos corrientes, una arnoldista y una que encabeza María Aide Osuna. No está clara las diferencias políticas entre ellos. Parece más bien que es un pleito por el control del aparato electoral del PLC, porque vamos a una campaña electoral. El PLC, la familia Alemán es un lastre tremendo sobre el PLC, porque arrastran el pacto, arrastran el enriquecimiento ilícito de la familia Alemán, arrastran el desprestigio de haber colaborado al establecimiento de esta dictadura, y entonces probablemente el otro sector del PLC considera que ha llegado el momento de separarse y que necesitan ellos ser los que van a negociar con el Frente Sandinista. Entonces ese conflicto ahí está porque no hay diferencias políticas. No conozco una sola diferencia política que lo hayan puesto por escrito que diga estamos peleando por esto o por aquello. Justamente María Fernanda señalaba a Osuna de ser una aliada del Frente Sandinista y de que el Frente Sandinista pues le dio este premio de poder destituirla a ella como diputada para que al final el PLC se le pueda dar, conceder al Frente Sandinista para hacer muchas cosas en el tema electoral. ¿Usted considera que esto realmente puede ser así? Tenemos que ver el contexto del pleito entre las dos corrientes. Por eso estaba hablando de que no hay diferencias políticas o ideológicas, sino pues es el control del aparato del partido. Entonces, en ese proceso está el enfrentamiento y cada una de las corrientes se postula como opositora. Entonces, María Fernanda vocifera, grita, dice que ella es la verdadera opositora, pero lo que está ocurriendo es que Arnoldo Alemán,
que está en un proceso de decadencia política y muy enfermo, está endosando la conducción del partido a favor de su esposa, y obviamente un sector de la vieja guardia del partido no tolera eso y se dividen. Entonces, es muy complejo, tendríamos que analizar con mucho cuidado las posiciones. Y no cometamos el error de decir categóricamente esta es la corriente que está con el frente y la otra es la opositora. Las dos quieren negociar con el frente. Las dos se están preparando para eso. Lo que pasa es que se están dando codazos y puntapiés para ver quién llega primero a controlar esto, porque quien controla eso es la que va a tener la cuota. Pero aparentemente quien tiene la disposición, o digamos, tiene más posibilidades de poder negociar, es la señora Osuna, a juzgar por lo que ha dicho el Consejo Supremo Electoral, a juzgar por la votación el día de ayer de los diputados sandinistas. Sí, no conocemos resolución del Consejo Supremo Electoral al respecto. Lo que dijo el Consejo Supremo Electoral es: mientras no resuelvan el conflicto interno, sigue siendo presidente Maraide Osuna. O sea, se lavó las manos. No, hay que ser muy cuidadosos en eso. El Consejo Supremo Electoral no dijo, este es el sector, dijo. Pero tampoco dijo que no. Entonces, no hay una resolución firme, pero sí existe una posición del Consejo. Correcto. En ese proceso, lo que hay es un juego del gato y del ratón. La dictadura está jugando con las dos corrientes. Juega con una, juega con la otra, lo golpea. Está jugando con el PLC. Exactamente, le da un volantín, le da para acá, le da para allá, y en ese proceso está debilitando al PLC como una opción verdadera de oposición electoral. Y más bien, las dos corrientes aspiran a ser zancudos, a terminar negociando con el Frente Sandinista. ¿Aún en la coalición nacional? No, y ese es un problema para la coalición, porque la coalición nacional acepta al PLC, porque supuestamente tiene un tendido electoral, tiene estructura nacional, y además tiene una casilla, y con eso se considera que se resolvería el problema de la casilla, porque podrían ir en la casilla del PLC, que es la que tiene más experiencia electoral. Pero eso no está seguro, realmente no está seguro. Y más bien, esta división crea un problema, y además le crea un problema específico a la coalición nacional, porque la corriente que está dentro de la coalición nacional es la corriente arnoldista. Y entonces, si todas las cosas van marchando hacia la corriente de Osuna, de repente va a haber un vacío enorme dentro de la coalición nacional, y solo vas a tener a Yátama, al PRD y a FDN, que no tiene personalidad jurídica. Y entonces, si las cosas continúan así, la coalición nacional no tiene casilla que no sea el PRD, y la casilla del PRD es completamente insegura, porque es algo que no se conoce. Es un partido que se dice evangélico, eso causaría un problema con el electorado que se considera católico, y es un problema completamente serio. O sea, este es un golpe no solo al PLC, sino que rebota contra la coalición nacional. Usted ha dicho de que es una corriente arnoldista la que está dentro de la coalición nacional. Sí. Miguel Rosales recientemente hizo de manera individual un llamado al expresidente de la República de que ya se retire del partido, pero también fue uno de los que vota para que se salga, o más bien la resolución que se da el día de ayer, la votación en contra de María Fernanda. Obviamente, lo que tenemos que ver es en el tiempo cómo avanzan las cosas. La corriente arnoldista es la que pone las manos al fuego y se mete a la coalición y recibe todas las críticas, pero ahí está. Y en ese proceso en que hay un cuestionamiento a la actuación del PLC, es que hay un decantamiento y el otro sector comienza a girar hacia la Osuna. Y ese es el caso específico de Miguel Rosales, que defendió hasta la muerte al sector arnoldista, fue puesto ahí por el sector arnoldista, pero cuando ve que el barco se está hundiendo, entonces comienza a girar hacia el otro lado, que es el sector de Maraide Osuna. Y fíjense bien que de los 14 diputados, solo 3 votaron en contra. Se abstuvo Maximino y Miguel Rosales votó en contra. ¿Qué significa? Que hay un desplazamiento de un sector del arnoldismo hacia la Osuna. Es muy probable, pareciera. Miguel Rosales votó a favor. No, sí, no quiero quemarme. Pareciera que todo gira hacia el sector de la Osuna. Es decir, que es la vieja guardia del partido que se desprende del arnoldismo y que intenta negociar con el Frente Sandinista. Tiene razón el doctor Alemán al decir de que está acostumbrado a vivir dentro de piquetes de serpientes y alacranes, al considerar de que estas personas que antes eran casi leales a él, ahora votan en contra de su esposa y ex diputada. Pues, él tendrá su motivo para hacer eso, pero realmente el nido de alacranes y de serpientes está en el arnoldismo, porque ese fue el que pactó con el Frente, ese fue el que permitió el cambio a la Constitución, fue el que permitió la destitución de los diputados, y ahora le viene el castigo. Pero
no nos confundamos, porque en todo esto hay mucha bulla, hay que ser más frío y analizar qué es lo que está pasando. ¿Por qué el Frente Sandinista decidió dar un golpe de este tipo cuando ya estamos a un mes de discutir la reforma electoral? Es algo extraño, ¿verdad? ¿Tendrá algo que ver la resolución hecha por el Departamento de la Secretaría de Estado de Estados Unidos? Contra la familia. ¿Contra la familia alemana? Obviamente le da luz verde, le dice golpearlo, terminar de matarlo. Pero, ¿por qué tocan el tema del transfugismo castigando específicamente a María Fernanda Flores de Alemán? Evidentemente, ya el arnoldismo no le es útil al Frente Sandinista. Entonces es muy probable que haya un decantamiento a favor de la corriente. Ni su tendido electoral, su tendido en territorio. Es que no sabemos si la Osuna lo controla. Es que eso es lo que tenemos que ver. Ahora, debes de ver también que muy probablemente las bases del PLC están cansadas de estar sufriendo golpe tras golpe tras golpe, mientras la familia alemana se enriqueció, mientras él conservó determinada cuota de poder, y probablemente este sector se desplace hacia el otro lado tratando de negociar ellos directamente las prebendas con el Frente Sandinista. Entonces, ¿por qué se da en este preciso momento? Efectivamente, la resolución del Departamento de Estado le da luz verde, le dice golpearlo, pero va a haber una discusión sobre el transfugismo. Entonces, en dos sentidos tenemos que ver esta decisión del Frente Sandinista. Por un lado, está enviando un mensaje diciendo, miren, quien ose desafiarme en la futura Asamblea Nacional puede correr el mismo camino. Pero también puede ser que el Frente Sandinista se esté preparando para negociar una reglamentación del transfugismo, porque actualmente no tiene, está en la Constitución, pero ni la ley electoral le da facultades al Consejo Supremo Electoral de destituir diputados, ni la Constitución misma solo dice perderán el cargo, pero no habla de que sean destituidos. Entonces, ahí hay un gran vacío que el Frente Sandinista intencionalmente lo ha dejado porque está esperando el momento de poder negociar eso, porque además la OEA en uno de sus documentos dijo que ese problema del transfugismo tenía que ser reglamentado, porque así es en todos los países. Antes de destituir a alguien, hay todo un proceso legal, la gente se defiende, dice que no, que está apelando al derecho a la libertad, que la libertad política, que ahora la corriente ideológica es esta y me gusta. Y eso no existe aquí. Aquí sencillamente te dejan ir al golpe. Los señalamientos que hizo Osuna en la Asamblea Nacional respecto a María Fernanda Flores de Alemán, ¿son suficientes para haberla destituido? Dijo que había atacado al partido. No necesariamente, porque un partido que se considere democrático debe permitir la crítica. Incluso el liberalismo se caracteriza por tener corrientes públicas. Todos los partidos liberales tienen corrientes públicas que expresan esto, que debaten, y eso no significa una ruptura con el partido. Más bien, lo que hay es un reacomodo de la vieja guardia del partido, que a partir de la resolución del Departamento de Estado dicen, ni sigamos en este barco, vámonos para acá. Y entonces están tratando de reacomodarse y recomponerse para ser ellos el partido del segundo lugar que permita negociar con el Frente Sandinista. Decía Arnoldo Alemán el día de ayer que este medio de comunicación le entrevistó que esto no golpea a María Fernanda, que más bien la está elevando a como una mujer opositora, como una mujer líder. ¿Realmente es así? No descartemos todo tipo de maniobras en esto. Mire, en Nicaragua nosotros cada vez que ocurre algo, primero quedémonos pensando un ratito, veámosle las diferentes aristas al problema, porque efectivamente tiene un efecto que golpea, pero también te puede levantar políticamente como que sos el ala opositora. Y entonces el Frente Sandinista, como dije anteriormente, juega al gato y al ratón con las dos corrientes. Puede utilizar la corriente de Osuna en el próximo proceso electoral, pero también un sector del liberalismo puede ir metido dentro de la otra oposición y juega un papel de quinta columna para más adelante. O sea, no lo sabemos. ¿Conviene a la coalición nacional expulsar al PLC? Yo he planteado categóricamente que nunca debió haber estado el PLC ahí y que la Unidad Nacional Azul y Blanco, el Movimiento Campesino y la Alianza Cívica debían haberse constituido como una nueva fuerza política, y creo que todavía es tiempo de hacerlo. Si estas tres fuerzas se unen y solicitan la inscripción de un nuevo partido, estoy convencido que mucha gente va a votar por este nuevo partido. ¿El papel de los otros partidos políticos dentro de la coalición nacional? Yo recuerdo que la última vez que nos acompañó usted decía que no tiene que llamarse coalición, que puede ser otra nueva forma de llamar a esta unidad.
tienen cabida en esta nueva unidad o en la coalición reformada, reintegrada, con una reingeniería de los otros partidos políticos? No, es que primero lo que debe hacerse es unirse las fuerzas emergentes que surgieron del proceso de abril del 2018. Y lo digo categóricamente, son tres: Movimiento Campesino, Unidad Nacional Azul y Blanco y la Alianza Cívica, que ha tenido una serie de golpes, pues, ha tenido una serie de deserciones. Pero el Movimiento Campesino tiene un problema: ha estado aliado con el sector del PLC arnoldista. Y eso ahorita va a tener que tomar una decisión el Movimiento Campesino para qué lado se va. Si se va con el lado de María Aide Osuna, no estoy seguro que el prestigio que tenía el Movimiento Campesino le reditúe en una cantidad de votos, sino que más bien puede ser todo lo contrario. Entonces, primero, si estas tres fuerzas logran constituir una nueva fuerza política, puede ser el eje aglutinante de los demás. Pero ¿cuál es el problema? Que la coalición nacional se estableció un año y medio antes de las elecciones sin tener claro el panorama electoral y como una alianza de diferentes grupos que muñequeaban entre ellos para ver cómo controlaban los sellos de la futura coalición. Entonces, esa ha sido la muerte, porque nunca se ha discutido propuestas políticas hacia la población, sino quién controla a quién. Y por eso es que hay tanta división, y la gente a veces no comprende eso, pero aquí no se discuten posiciones, aquí no se dice el PLC está planteando esto, la UNAP está planteando esto. No se conocen posiciones políticas, solo se conocen que no se pueden unir porque siempre está el pleito constante de quién controla a quién. O sea que están igual que el PLC, en un sentido de que, porque usted decía, el PLC no tiene diferencia ideológica, sino que más bien es una cuestión de quién controla a quién, de qué facción tiene mayor control dentro del partido. Efectivamente, una de mis críticas ha sido de que no hay propuestas, ni la Alianza Cívica las ha hecho. La unidad ha planteado algunos aspectos muy importantes, pero no ha insistido sobre ello, y el Movimiento Campesino, silencio total. Entonces, si no hay propuestas, sin propuestas políticas no se unifica la gente. La gente se va a unificar cuando vos le digas: mira, ante el desempleo vamos a exigir una renta básica que le dé un salario mínimo a los desempleados por un periodo determinado, o le dé un paquete alimenticio sin condiciones políticas para que pueda subsistir esta persona. La Alianza Cívica presentó un plan de nación de manera unilateral, aunque ellos decían que, aunque lo presentaron a título de la alianza, pero es algo que se ha hablado y se había hablado cuando ellos eran miembros de la coalición nacional. ¿Esto es suficiente o deberían de consensuarlo? Y recuerdo que hay un grupo pro reformas electorales, pero igual están viendo el tema electoral, pero no la propuesta que le van a dar a los electores, no de manera unificada. Es que ahí está la clave. Un grupo saca 10 puntos, el otro saca 15 puntos, el otro saca 20 puntos, el otro saca 40 puntos. 99, saca el último. Sí, pero son ilegibles para el pueblo. El pueblo no lo entiende. El pueblo quiere propuestas sencillas, concretas de sus problemas. La gente que está asfixiada por los bancos, la gente que está pagando altos intereses, la gente que ha perdido sus cosechas ahorita con el huracán, el financiamiento para la construcción de vivienda, la gente que ha quedado en la calle. Si no hay propuestas específicas, concretas, se vuelve ilegible. Es un letrerío tremendo, una gran sábana los programas, y eso no es hacer política. ¿Los comunicados, por ejemplo, es algo característico de algunas de estas organizaciones? No, sí, también son comunicados y comunicados, y no la gente. ¿Por qué hay pesimismo y apatía? Porque la gente no se siente identificada con ningún tipo de propuesta. Y entonces, lo peor es que nos vamos acercando a la fecha de las elecciones y eso no surge. Y eso no surge. A veces surgen grupos que hacen propuestas aquí, propuestas para allá de reconciliación, como la que hizo recientemente Bolaño Davis y todo, pero no, la gente no se identifica, la gente se identifica con sus propios problemas y nadie los ha planteado. Estamos prácticamente a 11 meses de que se desarrollen o se lleven a cabo las elecciones en nuestro país. La oposición está dividida, ni siquiera el mismo pueblo conoce una propuesta de nación de parte de la oposición, y ya sabemos que el gobierno, pues, va a continuar con su mismo programa, o también, pues, haciendo ahora, sacando provecho de la situación del huracán, del paso de los dos huracanes, con ayuda internacional, pero poniéndole ese tinte de la bandera rojinegra. Y ya sabemos, pues, cuál es el escenario. En este caso, decía Juan Sebastián Chamorro, un diario nacional, que están divorciados pero viendo por el hijo, en este caso en referencia a la coalición nacional. ¿Es probable de que se lleve a cabo a corto plazo, o cuánto tiempo tienen para que se una eso que usted decía, Alianza Cívica, Movimiento Campesino y UNAP? Después de semejante rebelión popular que hubo en el 18 y un proceso de resistencia que ha costado mucho, tenemos 110 presos políticos,
los errores, las debilidades, las omisiones de la oposición es lo que han permitido que el Frente Sandinista continúe en el poder. Y la oposición no se percata de eso, porque lo que ocurre es que la comunidad internacional ve que el Frente Sandinista se sostiene en el poder, ve que mantiene el control y la estabilidad, y entonces comienzan a fluir los préstamos, aunque sea a cuenta gotas, pero comienzan a darle todo tipo de ayuda. Pero ya no le podemos estar echando la culpa solo a la dictadura y a la represión. Tenemos que revisar cuáles han sido los errores de la oposición y las debilidades de la oposición, que ha sido incapaz de presentarse como una alternativa. ¿No han aprendido del pasado, Bonifacio? Absolutamente. A 3 años de la rebelión de abril, en la que la gente arriesgó todo y salió a la calle a enfrentarse a la dictadura, ya debería de haber un polo que la gente diga, es por aquí que nos vamos, por aquí. Pero no existe, porque precisamente las debilidades de los grupos de la oposición, que han sido incapaces políticamente de presentar una alternativa popular creíble, confiable para la población, es lo que permite que la dictadura holgadamente esté maniobrando ahorita y preparando condiciones para perpetuarse en el poder. ¿Le queda algún camino, volviendo al tema de María Fernanda, le queda alguna alternativa? Porque dice, voy a seguir luchando como una opositora. ¿Le queda alguna alternativa para apelar a esta decisión de la Asamblea Nacional? Y si le queda alguna alternativa legal, es una cosa. Y si esta alternativa legal sería recibida, bien vista, o sería realmente posible, tomando en cuenta la mayoría de diputados que hay en la Asamblea Nacional y de la manera que prácticamente se hace todo y se deshace todo con toda esa mayoría que tiene el Frente Sandinista. Debe quedar claro que la Asamblea Nacional no tiene facultades para destituir a ningún diputado. Ella lo que hace es, según la reforma del 2014, que incluyó el transfugismo, es tramitar la resolución que toma el Consejo Supremo Electoral. En el caso de María Fernanda, no conocemos esa resolución del Consejo Supremo Electoral. O sea, que no está legalmente. Desde ahí hay un problema. Yo exijo que presenten esa resolución para ver qué fue lo que pasó y cuáles fueron las argumentaciones. Probablemente exista, pero como todo aquí se mueve en secreto, no lo conocemos. Ahora bien, aunque el Consejo Supremo Electoral haya tomado esa resolución, un consejo muy desprestigiado, muy cuestionado, que supuestamente debe reestructurarse, también no tiene facultades el Consejo Supremo para destituir. Y no se puede destituir a nadie porque se violenta el principio de soberanía popular. Es el pueblo el que elige a los diputados y solo el pueblo puede destituirlo. Entonces, todo está viciado. Lo que hubo en el 2016 contra los diputados del PLI está viciado, estaba viciado. Lo que hay actualmente contra María Fernanda Flores de Alemán, a pesar de que critico el rol de la corriente arnoldista del PLC y al PLC en su conjunto, también implica una violación flagrante a lo que está establecido en la Constitución. Entonces, es probable que ella recurra de amparo y vaya, ajá, a la Corte, y no podemos descartar que de repente la Corte diga sí, se le violentó sus derechos. Por el juego al que usted se refería. Exactamente, ¿no? Al juego del gato y el ratón que existe actualmente. Ahora, en este caso, por ejemplo, con esta destitución que usted ha dicho justamente en unos instantes, hace unos instantes, que no es legal, ¿cómo quedaría el tema del PLC y su futuro? Porque si realmente todo esto continúa de este modo, este partido podría quedar dividido, podría pasar lo que ha pasado con otros partidos, como por ejemplo el Conservador, el mismo PLI. Sí, pero fíjense bien que en el conflicto interno del PLC, lo que está en discusión es que debe una convención debe decidir el futuro de su partido. Y las bases del PLC deben de decidir democráticamente qué sector apoyan o cuál es la nueva conducción. Porque todo este conflicto surgió cuando Alemán dio un golpe de Estado al PLC, porque Alemán utilizó los estatutos para nombrar una nueva directiva. Y la Osuna estaba planteando la necesidad de que se hiciera la convención, porque desde hace mucho tiempo existe un malestar en el PLC por cambiar la conducción del PLC. Y ese es un factor que juega a favor de la Osuna, porque quien ha encabezado ese proceso de reingeniería y de renovación desde abajo hacia arriba, según las resoluciones de la Convención Nacional del 2019, ha sido la María Osuna. Entonces, como pueden ver, la situación es compleja, porque hay de ambos lados algunos aspectos que son interesantes. En este caso, evidentemente que el PLC debe resolver internamente su conflicto. Por ejemplo, en el caso de lo de Arnoldo Alemán, hace años, cuando él también fue destituido o desaforado de la Asamblea Nacional, quizás usted nos explica si tiene alguna semejanza con lo que realmente acaba de pasar ahorita con su esposa, María Fernanda Flores, o son casos que
realmente son distintos. En aquel momento, si era legal, si fue justo. No, es que en aquel momento no era destituir a Arnoldo Alemán, en aquel momento era desaforarlo para que pudiera ser juzgado en los tribunales de justicia. Y el Frente le tenía montada la trampa. Pues primero fueron aliados, primero lo ayudaron y después le dijeron, un momento, hasta aquí llegaste, te despedimos. Y después lo volvieron a reclutar, volvieron a conseguirlo. ¿Por qué? Porque lo lograron dominar. Entonces es un juego diferente. En este caso está en cuestionamiento y en el tapete de la discusión el transfugismo. Es decir, si es posible que el Consejo Supremo Electoral pueda destituir a los diputados. No debe destituir a los diputados. Deben haber sanciones para el transfugismo, pero no las que estableció el Frente Sandinista en la reforma constitucional del 2014, que es la destitución simple y llana. ¿Cuál sería el proceso para destituir a un diputado en un país? Es que los diputados, la única manera de poder destituirlos debe ser el pueblo. Yo siempre he insistido que tenemos que copiar el modelo norteamericano de las elecciones intermedias. ¿Por qué? Porque de esta manera, si el periodo es de 5 años, a los 2 años, el pueblo tiene la capacidad de poder elegir nuevamente o confirmar a los diputados. Pero en el sistema nuestro no, son 5 años y se acabó. Y eso fomenta la corrupción, porque el diputado que llega por 5 años dice, esta es mi oportunidad, es el momento de hacer mi casita, es el momento de comprar mi finquita, de tener mi tramo en el mercado, y se venden. Entonces, para combatir el transfugismo, lo único que puede dar resultado es el control popular sobre las diputaciones, que el pueblo pueda nombrar y que solo el pueblo pueda destituir a los diputados. Bonifacio, ¿usted descarta de que vaya a haber algún tipo de proceso investigativo en contra de María Fernanda Flores de Alemán? ¿Investigativo en qué sentido? Quizás por los últimos señalamientos, lo mismo que la misma resolución que emitía la Secretaría de Estado de Estados Unidos, donde señalaba pues, de que a lo largo de esta familia ha sido investigada por distintos actos de corrupción a lo largo pues, de todos estos años. Bueno, no conozco que hayan casos específicos contra la diputada María Fernanda Flores de Alemán. Ella siempre ha insistido en que no ha tenido ningún cargo en el gobierno y que por lo tanto no ha manejado recursos públicos ni todo esto. Lo único que conocemos es que la alcaldía de Managua estaba montándole un juicio por el pago de impuestos y que ella se amparó en la inmunidad. Pero todo es posible en este país. Hemos llegado a una condición de que es al revés todo. Aquí, como decía Sandino, los pájaros le disparan a las escopetas. ¿Es posible ver a esta agrupación que sigue la posición de María Aide Osuna como aquellos que tiran la piedra y esconden la mano porque no han querido, pues mencionábamos de que queríamos tener por acá la versión de ellos, pero también hay como cierto silencio que quieren preservar? Bueno, eso me indica muchas cosas. Ahí es donde está la malicia. Hemos aprendido a ser maliciosos en política. ¿Por qué? Porque vos no podés descartar que más adelante estas dos corrientes vuelvan a unirse y que este show termine y que de repente tengas a un sector que ha sido el opositor supuestamente castigado por la dictadura y de repente tengas una recomposición del PLC como lo que va a ocurrir inevitablemente y es que va a ser el papel de zancudo en las próximas elecciones. Y no lo puedes descartar. Entonces, en esto hay que ser muy cuidadoso porque hoy están golpeando, pero en Nicaragua se ha visto que cuando te golpean a algo tenés que esperar lo que viene posteriormente. Entonces, no sabemos si ellos se van a reunificar o, como está aparentemente ocurriendo, María Aide Osuna está logrando reconvertir a su favor el pleito fraccional. Es decir, que se puede considerar dos hipótesis. Uno, que se esté logrando esa recomposición del PLC por parte de Osuna, o dos, que realmente sean ciertas las palabras que dijo María Fernanda en relación a Osuna, que la señaló de estar como aliada del FSLN. No se pueden descartar ninguno de esos escenarios. Tenemos que verificar, en política tenemos que verificar cada una de las cosas que se va dando. No nos podemos ir por los discursos ni por los titulares de los medios de comunicación, que como pudimos ver ayer fueron muy confusos. No es una crítica a ustedes, al contrario, es nada más para que hay que ser más preciso porque hablaron de destitución y desaforación.
Y son dos cosas distintas. Y en eso me gustaría preguntarle lo siguiente, porque al igual que yo, quizá muchos televidentes tienen la duda. Una cosa es la destitución y otra la desaforación. Usted decía que para destituir no lo puede hacer ni el Consejo ni la Asamblea, porque son cargos elegidos por el pueblo y que esto no se debe hacer así. Y para desaforar es otro escenario. ¿O sí, es igual? Desaforar sí está contemplado, en la Ley Orgánica del Poder Legislativo, porque la desaforación es nada más que te quita la inmunidad para que puedas ser juzgado por cualquier pero cosa. Pero seguís siendo diputado. Seguís siendo diputado. La, perdés la condición de diputado si en ese juicio te condenan a una pena mayor al periodo de tu cargo de diputado, entonces ahí sí perdés completamente, porque con una sentencia firme que contemple una pena mayor que el periodo del diputado, se pierde la condición de diputado. ¿Qué le queda a las organizaciones opositoras que usted ha mencionado que han surgido a partir de la rebelión de abril? ¿Cuál debería de ser el actuar? Estamos a meses prácticamente de que se negocie esa reforma electoral. ¿Y quiénes deberían de negociarla con el gobierno, además de la Organización de Estados Americanos? Nunca es tarde para constituir la nueva fuerza política. Voy a morir diciéndolo. Hasta el último momento lo voy a decir. ¿Por qué? Porque solo una nueva fuerza política puede convencer al electorado de no abstenerse. Todo este proceso en que ha habido represión, en que ha habido maniobras de la dictadura, en que logra sobrevivir por las propias debilidades de la oposición, conducen a una apatía electoral. Y si hay abstención, el Frente Sandinista gana limpiamente las elecciones. Entonces, para evitar eso, se requiere esa nueva fuerza política. Y esa nueva fuerza política puede construir un frente electoral para atraer a otras fuerzas, y obviamente entre más partidos y grupos participen vamos a tener una mayor cantidad de votos. Pero si ese proceso no se da, la situación es sumamente peligrosa. Si van separados, Bonifacio, y algunos analistas y algunos personeros de partidos políticos que han reaparecido ahora con toda esta situación han dicho, si va separada la oposición, si no van unificados, aunque haya una reforma electoral y elecciones libres, justas y transparentes, gana el Frente Sandinista. ¿Eso es totalmente así? Evidentemente, porque estoy mencionando un problema, y es que la gente está decepcionada. Salió a pelear, no vio el triunfo, no porque la gente no peleara, sino porque la conducción vaciló, se dividió, no planteó el camino correcto, y ese proceso conduce a un trauma político en que la gente desconfía y se dedica se concentra en resolver sus propios problemas de sobrevivencia, que son muy duros actualmente. Entonces, si no se logra cautivar al electorado, así como en Estados Unidos, para derrotar a Trump, el Partido Demócrata tuvo que hacer una campaña enorme en los jóvenes, y Bernie Sanders jugó un gran papel porque logró atraer nuevamente a ese sector juvenil que votó por Obama y que le permitió el triunfo a Obama. Si no se logra un proceso parecido aquí, en que se convenza a la gente, a los nuevos votantes, la mayoría de jóvenes que son apáticos, entonces hay peligro. ¿Por qué? Porque la dictadura conserva su 28-30% compacto. La firmeza del comandante les da a ellos cierta moral para pelearlo, tienen un aparato electoral formidable y evidentemente tienen muchas ventajas. Entonces, este proceso es político, y los milagros en política pueden ocurrir cuando hay algo que a la gente le gusta, que la convence y la motiva, y esta oposición no ha motivado a la gente, más bien la ha desmotivado. Entonces la situación es sumamente peligrosa. ¿Usted considera que en estas próximas elecciones es posible que haya observación internacional? Evidentemente que la reforma electoral jugaría un papel muy importante para que hayan elecciones libres. Y contrario a lo que dice mucha gente, el Frente Sandinista sí va a tener que hacer algunos cambios, porque necesita un proceso legítimo. O sea, necesita que la comunidad internacional le diga, sí, bueno, ganaste limpiamente. No crean que esta represión constante que hemos visto en todos estos últimos 3 años se va a mantener más adelante. La dictadura necesita hacer cambios, porque de lo contrario no puede seguirse sosteniendo en el poder. Entonces van a hacer algunos cambios, pero ahí es donde está la debilidad de la oposición. Estuvimos discutiendo durante mucho tiempo la reforma electoral y la gente no conoce los puntos de la reforma electoral. La gente no sabe por qué salir a pelear, la gente no sabe por qué motivarse.
porque no se lo dan a conocer, porque creen que la reforma electoral es un asunto de negociación de cúpula. Y el punto también aquí, Bonifacio, yo lo quiero señalar, es que la gente no sabe realmente quiénes tienen la total credibilidad o quiénes tienen la total moral para decir yo soy el facultado, la organización facultada para negociar, para representar los intereses de esa población opositora. Y se ha visto, y muchos de los personeros de estas organizaciones surgidas a partir de abril han dicho que uno de los problemas que han enfrentado es que incluso van a Estados Unidos y van por separado y vienen la gente de Estados Unidos y escucha el criterio de uno, el criterio de otro, y al final no están unificados ni siquiera en esas propuestas y en esos criterios. ¿Realmente es una cuestión de inmadurez o de que no sacrifican intereses personales? Bueno, es que una cosa son cómo actúan los grupos. Los grupos actúan uno tratando de comerse al otro, ¿verdad? Pero en la gente hay un proceso diferente. La gente lo que tiene es desconfianza, apatía, porque salieron a pelear y no se dio el triunfo. Entonces ahí hay un choque, un cortocircuito. Entonces, ¿cómo pelear contra eso? Es un arte político. Entonces, desgraciadamente, los grupos de opositores actualmente no lo han demostrado. Más bien han decepcionado a la gente. Ahora bien, esto no debe ocurrir. Por eso es que insisto en que la historia hará que surja una nueva fuerza política. Porque es necesario, de lo contrario, la dictadura puede preservar el poder. ¿Sería esta nueva fuerza política la que pueda negociar las reformas electorales? Es que la nueva fuerza política debe constituirse. El problema es que para negociar las reformas electorales tendrías que constituirla primero. Y entonces estamos y tendría como que ser a la velocidad de ya o de ayer. Exactamente. Ahora, la historia es implacable. Si hay una necesidad de construir una nueva fuerza política, surgirá. No sé cómo, pero surgirá y ahí estaremos apoyándola para dar la pelea. No habrá reforma electoral si no hay presión social. Y no quieren mover a la gente. ¿Quiénes podrían llevar la voz en la Asamblea Nacional? Porque al final se tiene que aprobar ahí una reforma electoral. Sí. ¿Quiénes podrían llevar la voz para representar o ser al menos emisores, transmisores de esa propuesta de reforma, tomando en cuenta cómo está el PLC? Creo que ninguno, porque una de mis críticas ha sido que los diputados del PLC que dicen que estaban a favor de la coalición nunca demostraron ser opositores, y eso se demuestra con hechos, no con palabras, y no lo han podido demostrar porque están más bien pensando cómo, quiénes van a ser la lista de diputados que va a ser. ¿Cómo podían demostrarlo ellos? Haciendo propuestas de ley, llamando a la reforma electoral, organizando como diputados talleres en los diferentes pueblos, en los diferentes municipios sobre la reforma electoral, pero el PLC no quería reforma electoral, el PLC quería que se mantuviera el segundo lugar. Después, por las presiones de los sectores de la Unidad Nacional Azul y Blanco, tuvieron que ceder formalmente. De hecho, externó una carta a la Organización de Estados Americanos. Exactamente, esperando que Daniel Ortega diga que no. O sea, acepta, pero rezando para que no acepte. Pues ese es el comportamiento práctico cotidiano y de los últimos 20 años del PLC. Ahora, por esta resolución temporal que no apoya o no reconoce la diputada que fue desaforada el día de ayer, ¿es posible de que estén expuestos otros diputados a acciones similares por parte de la Asamblea Nacional? Evidentemente, el Frente Sandinista acaba de mandar un mensaje. Aquí cualquiera puede ser destituido. Y ojo, en la casilla en que vaya cualquiera de los grupos de oposición también puede ser destituido si no hay cambios en torno a ese punto. Yo he insistido que hay que derogar ese tema del transfugismo. Probablemente el Frente, como va a haber presión internacional también por la reforma, se esté adelantando y esté colocando el tema del transfugismo para regular el transfugismo, para regular las destituciones. ¿Cómo queda la oposición? Hoy la Unidad Nacional Azul y Blanco va a dar una conferencia de prensa que dice es de carácter urgente. ¿Cuál sería la postura idónea? La postura idónea es no pueden estar con el PLC y la Unidad Nacional Azul y Blanco debe plantear la conjunción de fuerzas entre el movimiento campesino y la Alianza Cívica para constituir un nuevo partido y solicitar el registro de ese nuevo partido. Aquí se acabarían las discusiones sobre en qué casilla vamos a ir, con quién nos vamos a aliar, porque si estos grupos emergentes que surgieron del proceso de abril logran unificarse en torno al punto central, que es
un nuevo partido, una nueva casilla para cambiar el gobierno, creo que la mayor parte de la población lo apoyaría. Además de esto que usted acaba de mencionar, ¿qué otros elementos podrían ser relevantes para que no haya más fracasos en la oposición? A juicio de muchos, están fracasando con estrategias, están fracasando con representatividad, están fracasando con discursos versus lo que hacen. Muy sencillo, porque quienes terminaron copando a todas las organizaciones que surgieron del proceso de abril son los viejos grupos políticos. O sea, los mismos políticos mañosos de siempre están al frente de la mayor parte de los grupos de oposición. El sector juvenil fue desplazado por los recursos económicos, por las vinculaciones internacionales, estos grupos terminaron controlando todo y todo termina en el mismo punto, porque no estoy seguro si quieren realmente ganar las elecciones. Me parece que se preparan únicamente para negociar las cuotas de poder. Porque para ganar las elecciones ya tuvieran un discurso agresivo, convincente, planteando los problemas de la gente y tratando de unificar a las fuerzas que surgieron del proceso de abril. ¿Es ilusa esa idea que venden de que van a la coalición nacional, de que van a buscar una casilla propia para ir a estas elecciones? Bueno, esa es una posibilidad. Eso significa constituirse en un partido. Porque fuera del PLC, lo único que le queda en la coalición es el PRD. Partido evangélico, como le digo, muy polémico, no se conoce su fuerza, no se conoce su estructura, es una casilla insegura. Y además, si ponemos todos los huevos en una sola canasta, es decir, si vamos con una casilla insegura, al final de cuentas, y se mantiene lo del transfugismo, todos los diputados que sean electos en el 2021 pueden ser destituidos en el 2022 perfectamente. Porque puede cambiar la directiva del PRD y se acabó. El mejor escenario para los opositores sería entonces obedecer a estas directrices que usted decía, pero si no lo hacen, el escenario más satisfactorio, si van desunidos, por ejemplo, sería que tengan cierta cuota de poder en la Asamblea y queden como está el PLC ahora, con apenas 14 diputados. Mire, 13, ahora que... la Alianza Cívica rompió con la coalición, pero no planteó nada. Se quedó ahí, paralizada. Y eso más bien tiene el efecto contrario políticamente, porque no logra convencer. Es evidente que en el futuro no solamente se requiere el cambio de gobierno, sino controlar la Asamblea Nacional. Y ahí está la madre del cordero, porque lo que permitió al Frente Sandinista recuperar el gobierno y mantener y controlar las instituciones fue el control de la Asamblea Nacional, porque la Asamblea Nacional es la que elige a los magistrados, porque es la que elige a los presidentes de los entes autónomos y todo. Entonces es clave el problema de las diputaciones, y a veces solo se concentran en la candidatura presidencial, pero incluso hasta en eso hay una enorme debilidad, porque a un año de las elecciones no hay un liderazgo visible. Deberían de estar presentando, por ejemplo, los opositores algunas propuestas de quienes pueden ser magistrados de la Corte Suprema, del Consejo Supremo Electoral, tomando en cuenta la urgencia de la reforma. No, más bien creo yo que no se deben de concentrar en eso, sino en los problemas de la gente. Acaba de haber dos huracanes que hicieron una devastación en la parte del Caribe y en la parte norte del país, fundamentalmente. Apoyo a los productores que perdieron sus cosechas, apoyo a la gente que está endeudada, apoyo a las familias que se quedaron sin casa. Los planes de reconstrucción deben de ser vigilados. Plantear los problemas de la gente. Y eso no lo plantean. Y entonces la gente solo ve un pleito de políticos y una división entre los políticos y una puñaleadera entre los políticos. Y entonces eso más bien provoca el efecto contrario. ¿Qué opina de nuevas organizaciones o nuevas personas que han surgido? Mencionábamos brevemente a Alejandro Bolaños Davis y el foro, que de hecho ya lo tuvieron en enero de este año y ahora lo piensan tener nuevamente. ¿Esto distrae, es algo que suma o es algo que resta en este contexto? Parece que hay un sector de los empresarios que está preocupado por la crisis económica y quiere llegar a arreglos con el gobierno. Incluso la presidenta de la Cámara de Comercio ha insistido en la propuesta de un diálogo y todo. Esto es más complejo, porque los empresarios se preocupan más por sus negocios que por la situación política o los problemas de la gente. Entonces, son propuestas que no tienen mayor trascendencia en la población. Probablemente entre los grupos empresariales puede tener algún grado de aceptación, pero en la población no, porque la población está preocupada por sus problemas.
Aquí es un problema de sobrevivencia cotidiana, de llevar el bocado de comida a los hijos todos los días. Gracias, Bonifacio, por habernos acompañado. ¿Desea agregar alguna otra conclusión dirigida, por ejemplo, a otros partidos políticos? No hemos hablado de Ciudadanos por la Libertad, por ejemplo, del Partido Conservador. ¿Qué papel estaría el APRE, jugando? El PLI. Del APRE, en silencio. Del PLI. Hasta que me asustan ustedes. No, creo que el llamado sigue siendo el mismo, constituir una nueva fuerza política. Si no lo hacen, lo tendremos que hacer algunos grupos. Vamos a, ya la próxima vez que me inviten, creo que voy a tener que hablar en nombre de esa nueva fuerza política, porque necesitamos cambiar esto. Evidentemente que las alianzas deben de darse, pero debe ser sobre los puntos específicos que interesen a la población. De lo contrario, es una alianza de cúpulas que está condenada al fracaso. ¿A más tardar hasta cuándo? Bueno, el proceso electoral comenzaría de mayo en adelante del 21. Entonces tenemos tiempo todavía para organizar. Ahora, hay grupos. Ahí está la Unidad Nacional Azul y Blanco, está el Movimiento Campesino. Simplemente es estar convencidos de la necesidad de construirla, de no depender de casillas anteriores, para que la gente tenga entusiasmo para ir a votar. Yo quiero alertar sobre esto. La abstención es el peligro más grande que hay en el próximo proceso electoral, porque hay mucha desconfianza hacia los grupos políticos. Ese no depender de casillas, de partido, incluye a CPRL, ¿no? Es una casilla idónea tampoco. Es que CPRL puede ser perfectamente un aliado de esta nueva fuerza política, perfectamente. Pero no, o sea, se tiene que correr en esa casilla necesariamente. No es recomendable. Yo creo que lo que más convencería a la población es una nueva casilla que, junto con otras casillas, pueden constituir una casilla electoral. El problema es que si solo dependés de esa casilla, el problema es que si solo dependés o del PLC o de CPRL, eso es sumamente peligroso, porque eso podría repetir el error del año 2006. ¿Pero qué podrían hacer los opositores para que el gobierno les dé esa casilla? Porque aparentemente, pues como usted lo ha dicho, han jugado con muchos de los partidos existentes e incluso con muchos de los mismos opositores. Muy sencillo. Primero, tener la convicción de que es necesario construirla. Y una vez que ya se tiene la convicción y hay confluencia de sentimientos y de factores, se solicita la inscripción. Vamos a ver si no le van a dar legalidad a esta nueva casilla. Hay un proceso de reforma electoral, vamos a elecciones. Y entonces, ¿a qué elecciones vamos a ir si no se pueden constituir nuevas fuerzas políticas? ¿Vamos a terminar en lo mismo de siempre? No, queremos algo nuevo. Con una resignación anticipada, entonces. ¿Perdón? Con una resignación anticipada, quizá, porque el no solicitar una nueva casilla tal vez pasa por la mente de opositores de decir, no, es que ¿para qué lo vamos a hacer si no nos van a dar cabida a esta nueva casilla? Es que ya tienen una resignación anticipada. Sí, esa es una mentalidad que predomina. No pidamos la reforma porque no la van a conceder. No hagamos esto porque nunca va a cambiar. Además, Daniel Ortega nunca va a ceder el poder. Y entonces, ¿para qué vamos a pelear? Esas son posiciones pesimistas que ayudan a la dictadura. Es todo lo contrario. Tenemos que tener optimismo y decir, sí lo podemos cambiar. Sí lo vamos a hacer, porque ya lo demostramos en el 2018 que sí se podía hacer. Gracias, Bonifacio Miranda, abogado constitucionalista y analista político, quien ha estado con nosotros compartiendo el tema en esta mañana. Es un placer. Muchas gracias. Y usted puede seguir estas entrevistas a través de nuestra página de Facebook. Estamos como Canal 10 Nicaragua. Vamos a presentarles a continuación la interacción con nuestro invitado del día de ayer. Nos acompañó el ex diplomático Roger Guevara Mena, un total de 53.262 personas alcanzadas, 7.730 interacciones, generó esta entrevista 228 comentarios y fue compartida 53 veces. Les recordamos que estamos a través de las redes sociales como Canal 10 Nicaragua. De esta manera nos vamos a una pausa comercial, enseguida volvemos con más. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. Ya sea si recién ha adoptado una mascota o si lo está considerando, una de las decisiones sanitarias más importantes que tomará es esterilizar o castrar a su gato o perro. Remover los ovarios y útero de una mascota hembra es un procedimiento de un veterinario que requiere hospitalización mínima y ofrece beneficios para la salud de por vida.
Remover los testículos de su gato o perro macho mejorará ampliamente la conducta de su mascota y lo mantendrá cerca de casa. Su mascota hembra esterilizada no entrará en celo y vivirá una vida más larga y más sana. Los animales callejeros presentan un problema real en varias partes del país. La esterilización y castración es un arma poderosa para reducir el número de animales en las calles y evitar el sufrimiento de todos estos indefensos. Christopher Guevara, Acción 10. Importante información, pero además les presentamos el champú y jabón Thankful Dog para que usted recuerde, y también está elaborado con ingredientes naturales que limpian, acondicionan y dan brillo al pelaje de tu perro, además de aliviar la piel reseca e irritada. Cuida a tu mascota con ingredientes de aceite de almendras, extractos de manzanilla, aloe vera y avena que ayudan a cuidar el pelo y la piel de tu mascota, ideal para los que tienen la piel sensible. ¿Qué les parece? Completa el cuidado de tus mascotas con el spray Thankful Dog, con su fórmula antiolores que desenreda y da brillo al pelo eliminando malos olores. No requiere enjuague y puede aplicarlo diariamente. ¿Qué les parece? Línea del perro agradecido. Thankful Dog, distribuido, ustedes saben, por Disexa. Con esa buena información, nosotros vamos a, en este momento, conversar con nuestra especialista, nuestra veterinaria, la doctora Nagret Centeno Vargas, de Clínica Sembar, para conversar un poco sobre esa castración, importante saber en caninos y felinos. Doctora, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por haberme invitado, buenos días. Ahora tenemos la facilidad de hacer, de realizar este tipo de cirugía, ya que muchas clínicas veterinarias están ofreciendo este tipo de cirugías económicas. Ahora, la mayoría de los médicos veterinarios estamos recomendando este tipo de cirugía, ya que queremos evitar la población de mascotas que son abandonadas en la calle, ya que por esto mismo se están recomendando, ¿verdad? La mayoría de los perros, cuando ellos, las perritas entran en celo, la mayoría de los caninos machos andan en las calles buscando estas hembritas que andan en celo, y ustedes van a ver hasta la mayoría que andan seis machos detrás de una perrita. Entonces ahora estamos facilitando la oportunidad de ofrecer este tipo de cirugía, pero siempre estamos recomendando, ¿verdad?, que sean realizadas por médicos veterinarios titulados. Importante hablar de eso después de la siguiente llamada. Muy buenos días, adelante, le escuchamos. Buenos días. Bienvenido, buenos días. Le escuchamos. Quisiera participar. Adelante, le escuchamos, ¿cuál es su consulta? Mi consulta es acerca, tengo unos perritos, pero fíjese que a uno de ellos me le está botando el pelo y a la otra, bueno, me le está atacando la pulga y prácticamente somos recursos bajos. Ok, en estos casos, por la mayoría de lo que ya con solo decirme tiene pulga, ya es uno de los factores que puede estar ocasionando la alopecia en su mascota. Lo que yo sí le recomendaría es que busque cómo controlar el ambiente donde se encuentran sus mascotas y controlar los parásitos externos. Posteriormente ya comenzar a vitaminar a su mascota para que ella pueda recuperar el pelaje que lamentablemente lo perdió por este tipo de parásitos. ¿Cómo hacerle? Porque decía que son de escasos recursos. Hay muchos productos económicos que son de fácil acceso para hacer las fumigaciones del ambiente, y hay otros tipos de productos que son también favorables para control de pulga. Ok, y hay que también controlar y mantener aseado y limpio el ambiente. Exactamente. En la parte húmeda también puede desarrollarse algún tipo de estos animalitos, les llamo yo, pulga. De este tipo de parásitos. Sí, son parásitos. En la mayoría de los casos, cuando hay producción, ellos pueden estar en cualquier tipo de ambiente, húmedo o seco. Okay. Si la mascota está teniendo este tipo de problema, ellas normalmente solo se alimentan y desovan. El huevo cae en el ambiente y ahí está la eclosión después. Oh. Entonces, nosotros, ¿en el caso de las garrapatas? En el caso de la garrapata viene, se pega, se adhiere a la mascota por medio de la epidermis, y unas ponzoñas que ellas tienen se adhieren a la epidermis, y ellos
quedan ahí pegados, se alimenta y posteriormente la hembra, cuando está bien alimentada, uh-huh, se baja y desova en el ambiente. Okay, hay mucha gente que ha logrado ver la cantidad de huevos que desova una hembra, ¿verdad? Dios mío, bueno, un tema interesante que hemos estado conversando también en otras entrevistas. Doctora, ¿cuándo es necesario castrar a nuestras mascotas? ¿Es mejor castrarlo a una edad X o no castrarlo? ¿Qué les alarga o les posterga? En este caso, yo estoy recomendando las esterilizaciones y castraciones a temprana edad, evitando que entren a la etapa de desarrollo, porque a veces eso también te dificulta en el caso de los felinos, porque cuando ellos ya están acostumbrados, como son muy independientes a andar en la calle, a veces dificulta que esa mascota quede en el ambiente. Uh-huh. Entonces, siempre nosotros estamos recomendando a temprana edad antes de que entren a la etapa de desarrollo. Puede ser entre los 4 y los 6 meses. En el caso de las hembritas, uh-huh, igual, lo mismo, antes de los 6, antes de los 8. A menos que desean, ¿verdad?, que las hembritas tengan otros perritos. En este caso, ya he tenido muchos clientes que ellos deciden que tenga por lo menos un parto y ahí va a quedar, no hay ningún. A veces, no siempre, no en todas las mascotas pueden llegar a tener problemas a largo plazo. Ya hemos tenido casos de perritos con cáncer en la próstata. ¿Por no haberlo castrado? Sí. Oh. No tienen nada, no tienen hembrita, no tienen toda esta dificultad, uh-huh, esos cambios hormonales, sí, y pueden llegar a tener este tipo de problemas. No todos, ¿verdad? Claro, uh-huh, porque mucha gente se asusta. ¿Va a tener? No, no todos. Igual en las hembras pueden llegar a tener este tipo de problemas. Como en otra llamada, muy buenos días. Adelante, le escuchamos. Sí, buenos días. Buenos días. Quería hacerle una consulta a la doctora acerca de un perrito que justamente estoy tratando de adoptar. Él andaba en las calles y en estos tiempos de lluvia sufría mucho por estar a la intemperie. Y entonces como que poco a poco le hemos abierto la puerta, se queda ratos dormido, pero él nunca pierde la costumbre de salir a la calle. Él llora, él ladra, porque él dice, yo quiero ser un espíritu libre y salir. Pero yo tengo la intención justamente de castrarlo para ver si él se adapta más a la casa. Pero con lo que usted está diciendo, que ya adulto es más difícil, quería saber su opinión. Gracias. Gracias a usted por llamarme. Eso es en el caso de los felinos, porque los felinos son más independientes, mientras que en el caso de los caninos es muy diferente. Usted puede hacer el procedimiento sin ningún problema, pero eso sí, trate de ganarse primero la confianza de él antes de someterlo a esta cirugía. ¿Por qué, doctora? Porque después viene el postquirúrgico, que es el cuido. Okay. Si ese perrito no tiene la confianza con usted, después usted no va a poder tener el cuidado después de la cirugía. Hemos tenido casos de animalitos rescatados, las personas vienen, operan, no se gana la confianza de esa mascota y después tienen agresiones. Además que buscan a cualquier persona que se los opere y debe ser un veterinario, ¿verdad? Responsable. Responsable y certificado. Hay que tener mucho en cuenta, independientemente si son rescatados o no, son nuestras mascotas, esos animalitos que nosotros les agarramos un cariño grandísimo. Exacto. Así que tenemos que tener esa responsabilidad. Tenemos una llamada, me decían. Buenos días, adelante, le escuchamos. Aló, buenos días. Sí, buenos días. Bienvenido, buenos días, caballero. ¿Le escuchamos? Doctora, la veterinaria, buenos días. Sí, buenos días. Doctora, yo tengo una perra, es hembra, ¿verdad? Con la oreja inflamada. ¿Qué me le podría usted dar para esa situación que tiene ella? Tiene inflamada la parte de la oreja, es la parte derecha de la oreja. Ok, entonces, caso se le llama otohematoma, es la inflamación auricular donde se inflama lo que es la parte del cartílago con la piel de la oreja y son a veces pues por hematomas que se golpea la mascota, uh-huh, y se le llena de líquido. Esto solo se resuelve con cirugía. Como no, doctora, muchísimas gracias por esas recomendaciones. Gracias a ustedes por habernos invitado. Bueno, excelente y feliz día del aniversario, ¿verdad? Gracias, que muy amable, 11 añitos tenemos, ¿verdad?, ya. Saludos especiales a todos ahí en la clínica. Dios les guarde y les proteja siempre. Gracias por apoyarnos también a aquellos que tenemos esas mascotas, quienes hemos adoptado una mascota. Es algo tan bonito, un sentimiento tan grande. Aquellos que adoptan cantidad de mascotas, los que tienen gatitos como Jocelyn Medrano, ¿verdad? Nuestra compañera
unos gatos que la adoran, la aman. Igual en lo personal, pues los perritos son extraordinarios. Y en fin, hay que cuidar a nuestras mascotas. Evitemos, ¿verdad?, que pase por circunstancias difíciles. Y llevemos los de los verdaderos expertos, los especialistas, nuestro veterinario. Gracias por ese apoyo. Gracias. Vámonos de inmediato a una breve pausa comercial y ya volvemos. Continuamos con Acción 10 en la mañana. Qué bueno que pueda continuar con nosotros aquí en su revista Acción 10 en la mañana. Hoy en su segmento de consulta con el especialista vamos a estar hablando acerca de glutatión, el antioxidante maestro. Para ello se encuentra con nosotros la doctora María Alejandra Pichardo de la clínica Ceprofis. Bienvenida, muchas gracias por estar aquí en Acción 10 en la mañana. Doctora, hablemos o expliquemos, mejor dicho, en qué consiste la glutatión. Ok. El glutatión es la unión de aminoácidos, o sea, se conoce como una proteína que tiene la capacidad de evitar la oxidación del cuerpo. Para eso tendríamos que entender un poquito lo que es la oxidación, ¿verdad? La oxidación es un proceso natural, biológico, fisiológico, no es algo que está mal en nosotros. Todos los seres humanos nos vamos a oxidar. Necesitamos el oxígeno para vivir, pero este mismo oxígeno nos va a ir oxidando y esto nos va produciendo el envejecimiento, ¿verdad? Uh-huh. Y todos no queremos envejecer, queremos retroceder o detener ese proceso. Entonces, el glutatión, nosotros lo producimos naturalmente los seres humanos porque hay que contrarrestar, como es fisiológico, necesitamos una respuesta fisiológica del cuerpo que detenga estos procesos oxidativos. Uh-huh. Entonces, normalmente producimos glutatión y él se encarga si nosotros estamos en condiciones normales. Pero como ya sabemos que nosotros no vivimos en condiciones normales, el ambiente, lo que comemos, las sustancias que están alrededor de nosotros, las enfermedades, el estrés, entonces eso ya sobrepasa la demanda de glutatión que nosotros podemos producir y obviamente quedamos en déficit. Entonces, la terapia consiste en nosotros vamos a reponer o vamos a suplementarte este glutatión para que puedas entrar en un equilibrio. ¿Esto es una especie de medicina? ¿Es un tratamiento que las personas pueden tomar? ¿Y qué personas están recibiendo o pueden recibir este tipo de tratamiento? Correcto. Es medicamento, ¿verdad? Obviamente es medicamento. Se conoce como medicamentos naturales o medicamentos suplementarios. Las personas las podemos consumir todos desde los 12 años en adelante, no importa si tenemos una patología o no, porque el glutatión lo podemos utilizar como un preventivo, uh-huh, como un tratante o un post, ¿verdad?, tratamiento o un post enfermedad. Entonces, lo importante es saber qué tenemos de frente con el paciente, si el paciente es sano, ver la dosificación, cómo lo ponemos, ¿verdad?, y cada cuánto sería la administración. Igual si la persona está enferma, entonces ponerle una dosis adecuada según la enfermedad que tenga. Está indicado para toditas las enfermedades porque es nada más suplementar lo que nosotros deberíamos estar produciendo, pero no lo estamos produciendo por condiciones, nocivas para nosotros como humanos. Entonces, cualquier persona que quiera detener el envejecimiento, mejorar la calidad de vida, sentirte fortalecido, obviamente va a mejorar su sistema inmunológico, va a mejorar su sistema cardiovascular. Si tiene alguna patología neurodegenerativa o degenerativa, también va a detenerla, porque en teoría los procesos, ¿verdad?, se van deteniendo cuando evitamos el envejecimiento. Ahora, ¿esto es un producto que ustedes están aplicando, que se da o se aplica de manera libre o requiere de que se lo diagnostique o se lo indique un médico? ¿Y de qué manera es que se suministra? Ok, el glutatión hay que ser indicado por un médico, ¿verdad? No podemos abusar de este producto, tampoco lo vamos a encontrar en las farmacias. Nosotros lo estamos aplicando porque obviamente trabajamos la medicina ortomolecular, que es una de mis especialidades, y tenemos la capacidad de de ponerlo, ¿verdad? Dos, no se puede beber, no existe ningún producto, uh-huh, bebido, o sea que si alguien encuentra en la venta o en alguna farmacia o algún producto que le está diciendo, lo podemos comprar, bébalo en pastillita, no existe eso, solamente se pone endovenoso, ¿verdad? El producto extraído del exterior, no, tampoco tenemos una farmacia aquí en Nicaragua que lo produzca, el producto lo traemos, ¿verdad? Y no, es de gran calidad y nos da un buen resultado. Entonces, la idea sería que el paciente llegue a la clínica de Ceprofis,
pasa la consulta, nosotros evaluamos qué tipo de, cuál es la indicación en el paciente, porque está indicado en todos los pacientes, decidimos cuál es el gramaje que vamos a utilizar y se pone un suerito en la vena, ¿ok? Uh-huh. Esto es rápido, unos 15 minutos, 20 minutos, no va a tener ninguna repercusión, ningún efecto secundario, ninguna reacción adversa, porque es natural, el cuerpo lo va a absorber y jamás va a hacer daño, ¿verdad? Porque si llegásemos a poner un gramo más de la cantidad requerida, el cuerpo lo va a eliminar porque es natural. Ahora, esto, bueno, ustedes decían que ustedes definirían el gramaje. ¿En base a qué se define el gramaje que se va a utilizar en cada paciente? Ok, los gramos van dependiendo uno de la edad, del peso del paciente y si tiene o no tiene patologías concomitantes. Entre más patologías tenga, tenemos un paciente que está más deteriorado, tenemos un paciente más envejecido. Cuando hablamos la palabra envejecido, o oxidado, no estamos hablando de una persona de 90 años. Puede haber una persona de 90 años que está muy saludable. Uh-huh. Y podemos tener una persona de 30 años que tiene un montón de enfermedades, que ya está verde en proceso de oxidación. Entonces, eso hay que valorarlo. Y depende de eso, vamos a poner más o menos. Si tenemos más oxidación, tenemos que agregar más glutatión. Ahora, ¿este es entonces un tratamiento estético o es un tratamiento médico que ayuda a aportar o a disminuir los efectos de una enfermedad? Okay, es un tratamiento médico. Lo podemos utilizar en estética. Es más, muchísimos dermatólogos están utilizando glutatión. Pero no es de estética como para ir a una estética, ¿verdad? No, este es un producto médico que lo aplicamos los médicos y la idea es también que si la paciente o el paciente quiere mejorar su estética, su piel, su pelo, sus uñas, entonces también se le da una indicación específica y se le combina con otros productos para ese fin. Pero es un producto médico, no es un producto que podemos encontrar en un salón. Hay quienes piden o solicitan este tipo de tratamiento precisamente con fines estéticos para, digamos, envejecer lentamente. Correcto. Esa es una de las mayores demandas del glutatión y a nivel del mundo es una de sus principales indicaciones el detener el envejecimiento, el detener los procesos de oxidación. Entonces, los pacientes llegan diciendo, yo quiero no envejecer tan rápido. Y entonces uno le va aplicando las cantidades de glutatión necesarias para este fin. ¿Cuántas sesiones, digamos, se pueden aplicar de este producto? Ok, si lo hacemos para estética, porque es una de las partes más importantes, ¿verdad?, que nos solicitan, podemos hablar de unas 12 a 16 dosis. Y las dosis se pueden ir poniendo una vez a la semana o una vez cada 15 días, si lo queremos hacer para estética. Y después quedamos con el mantenimiento, porque obviamente terminamos un proceso donde detuvimos la oxidación, pero después hay que, ¿verdad?, tener el mantenimiento. Y en el caso de que quieran utilizar este procedimiento para sentirse mejor o para que estas enfermedades, como bien lo decías, sean menos el impacto en el cuerpo de la persona. Ok, entonces ahí sí lo tendríamos que hacer mucho más seguido, el paciente se está oxidando, lo tendríamos que hacer día de por medio, se pone 3 veces a la semana y se tiene que hacer por mucho más tiempo, aproximadamente unas 20, 25 sesiones, ¿verdad?, para poder generar el impacto esperado. Ahora, desde la primera dosis, el paciente ya siente la diferencia. Duerme mejor, se siente más enérgico, se siente con menos estrés. Y a partir de la tercera o la cuarta dosis, ya los pacientes refieren que sienten la piel tersa, que se sienten más descansados y que empieza a crecer la uña, que el pelo deja de caerse. O sea que es rápido, uno ve rápido el proceso, pero no quedamos ahí. Necesitamos terminar las dosificaciones porque si no solo vamos a hacer un impacto pequeño. Excelente, doctora. Para las personas que estén interesadas en lograr o obtener más información acerca de este procedimiento, ¿dónde las pueden encontrar? Ok, la clínica Ceprofi está ubicada en Bolonia, de Di Norte Di Sur, una cuadra al norte y una cuadra al este, contigua a la Academia de Ajedrez. También nos pueden llamar, agendar con nosotros al 2278-1416 y buscarnos en todas las redes sociales, Facebook, Instagram y nuestra plataforma en línea de ceprofi.com. Aprovechando la ocasión, quiero invitarlos a todos el día de mañana a una super feria de salud. Nosotros aquí nos vestimos del Black Weekend también, ¿verdad?, para poder llevar promociones a nuestros pacientes. Vamos a estar ofertando ultrasonidos, prostáticos, mamarios, abdominales, renales. Vamos a hacer electrocardiogramas con su debida valoración cardiológica con un médico internista. Vamos a tener consultas de medicina regenerativa y ortomolecular, hablando de temas
de los que yo vengo, ¿verdad?, a compartir con ustedes, y sobre todo la fisioterapia. Vamos a dar consultas de fisioterapia. Ahora, cualquiera de todo esto, el valor va a ser 280 Córdoba, muy accesible para las personas que estén interesados en participar. Recuérdense, Profis, aquí en Bolonia, de norte y sur, una cuadra al norte, una cuadra arriba. Excelente, doctora Pichardo, por estas recomendaciones y también por recordarles a los televidentes acerca de esta feria que estarán teniendo este fin de semana. Vamos a hacer una pausa comercial y ya regresamos con mucho más de su revista Acción 10 de la Mañana. Ya regresamos con Acción 10 en la Mañana. Finalizar Acción 10 en la Mañana, Iván, vamos a saludar a nuestros cumpleaños. Vos comenzás. Correcto, tenemos felicitaciones para el niño Alejandro Cruz Munguía. Ahí lo vemos, a ese precioso niño que está cumpliendo 8 años. Lo saluda su mamá, la doctora Deyanira. Muchas felicidades en este día para Alejandro Cruz Munguía por sus 8 años. Katherine Michelle Salazar Matos cumple el día de mañana sus 27 años. Saludos de parte de su mamá y de toda su familia, su mamá, doña Mercedes Matos. Un abrazo para usted. También saludos para Ian Sebastián, que cumple 8 años. Ian Sebastián, felicidades para ti de parte de Mercedes y de Katherine. De igual manera, queremos saludar a Daleska Sujei, Payán Pineda, que está celebrando hoy un año más de feliz existencia. Saludos especiales, que Dios la bendiga mucho. Tengo un saludo también muy especial, sin fotografía, a mi sobrino Yeshua Espinales Mondragón, que estuvo cumpliendo 4 años este jueves, así que muchas felicidades de parte de toda la familia. Bueno, así nos despedimos en este día, será hasta el día lunes, si Dios así lo permite.